Buenas, gente, bienvenidos a un nuevo Zoom Competitivo. Hoy me acompaña Loki, mi gran amigo desde Argentina, donde vamos a estar hablando un poquito de eh, Bueno, de la Copa de América. Hay novedades, todas las semanas van a haber novedades, es el, tema, es el tema del momento, ¿cierto? Pero con un poquito de lo picante de lo que dejó el sorteo, por ahí estuve viendo, eh, reviendo la transmisión de Loki y compañía y. y ¡Wow! ¡Wow! Eh, Fuertes declaraciones se mandaron en algunos, en algunos pasajes. Está, está bien. Neme, <laughs> sabéis que lo hacemos para, para divertirnos, para divertirnos, pero bueno, o sea, yo igual me voy a guardar todo para cuando lleguemos al momento. Yo no, 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 quiero, no quiero decir nada todavía. Vamos a esperar a que llegue el momento. Y de paso vamos generando, como se dice, eh, la atención del espectador que se quiere quedar a ver qué es lo que, lo que pasa. Pero sí, para ver. Es lo que te decía yo en la, la antesala. Va a sí, haber un, sí. un, un lindo programa tipo de periodismo deportivo donde está el de boca y el de River, por lo menos acá, que uno dice, no jugó mal el árbitro, esto, lo otro. Bueno, vamos a hablar un poquito así, me parece. Bueno, hay, hay harto de qué hablar. Bueno, primero, ¿cómo estuvo tu, tu semanita? Lo que post, mm. eh, está llegando el frío. Acá al menos en Chile hace un frío que te cagas. No sé cómo está allá. No, está igual, está igual. Nos estamos cagando de frío, literal. Eh, bueno, yo... Por suerte, la pandemia ya me pasó el año pasado y estoy ahora, estoy trabajando desde casa. Entonces, dentro de todo es tolerable, pero sí, mucho frío, mucho frío acá. Así que nada, eh, abrigarse, abrigarse, a, nada, no resfriarse ni nada, que no solo está el COVID, sino que hay otras gripes y cosas para cuidarse. Sí, perfecto. Eh, bueno, aparte de lo que es Copa América, es una, una semana con harto contenido, hay hartos torneos dando vuelta, ya hablaremos sobre ellos y también tuvimos hoy día un par de noticias importantes en cuanto a lo que serán los juegos que nos, vienen, nos van a recibir, ya también hablaremos de ellos. Vamos a ir rápidamente vamos a vamos a hacer un cambio en el zoom competitivo en al menos en este pasaje vamos a partir con lo, y con lo medular con lo importante con lo que la gente quiere saber vamos a partir en modo copa américa y después vamos a hablar un poco del, del acontecer actual con cierto con los lanzamientos de los juegos y lo que siempre hablamos de los resultados de los torneos durante este fin de semana y las competencias que se vienen que como ya dije son bastantes de hecho Spoiler alert, con el comando torneos pueden desplegar todo el listado de torneitos, hay varios, entre ellos hay uno de nuestro compañero Loki aquí que va a aprovechar también la instancia de motivar a la gente gracias eh, gracias para, Deme, gracias para, por para este poder espacio. jugar, eh, que ahí estuve leyendo que es muy, muy a tu estilo también, ¿a? muy a tu estilo. Sí, eh, sí, sí. Así que vamos nomás <laughs> querido Loki, tierra derecha, nos vamos al modo Copa América, porque Perfecto. la semana pasada tuvimos el sorteo de la fase de grupos, ¿no es verdad?, Exactamente. Re... Perdón, ¿eh? me, sí, me, dale, me, dale. Le, me lo hiciste largo, te quería decir eso, que la vez, el, el fin de semana pasado me lo hiciste largo, te tuve que esperar que anunciaste todos los torneos. Y yo estaba ahí, obviamente, siempre con respeto y con permiso, te hablé, Neme, no me puedo dejar mentir, yo le hablé le dije, che mira, aquí hace una retransmisión, un poco más para los argentinos, para ir viviendo todo. Y bueno, se hizo, pero empezaste a hablar de todos los torneos, y se hizo medio largo ahí, tuve que remarla. Ya no sabía de qué hablar y vos seguías ahí con Lalo, meta charla. Así que no, ahora vamos a lo, a los bifes de una. Sí, eh, lo estuve. Ahora fue poco. Eh, sin, no, no hubo mala intención en eso. Ah, no no creas no, no no que lo quise ah, no. hacer para, para joder. De hecho, ahora la interna Luque me comenta que no solamente tuvo que esperarme a que llegáramos al, al sorteo mismo sino que era tanta sus ansias que se metió antes al canal y lo agarró una transmisión vieja. Entonces empezó a ver a Nemes en Pai jugando en la LAD y dijo, Uy, Está como cambiado el sorteo del subcompetitivo. Hasta que le dijeron, no, boludo, dale con el F5 y ahí entendió que era otra cosa. Pero... Era otra transmisión. Y pasa que em empecé temprano, empecé temprano y me cayó la, la transmisión. mira ahí los chicos te están riendo en el chat. Eh, los argentinos que obviamente vieron ese fail bueno ahí me delata, me delata un poco la, la edad yo la gente vieja como yo no se da cuenta de que Twitch cuando te metes te pone una transmisión vieja porque tiene ganas eh. Eh, bueno eh, hicimos el sorteito con mi gran amigo compañero Lalo que va a ser un, uno de los casters en esta camino Copa América ya vamos a tener algunas sorpresitas con el tema casters pero por ahora Paso a paso, paso, pasito a pasito. Hicimos el sorteo, ¿cierto?, la vez pasada, con un resultado, podemos decir, un tanto polémico, creo yo. Eh, lo, que, lo que compañía, así lo, así lo hicieron ver y así lo hicieron sentir durante todos todo sus comentarios. Pero así quedó. La verdad es que el sorteo de la fase de grupo, con un grupo A... Donde se encuentra como cabeza de serie en México, acompañado por El Salvador, Puerto Rico, Paraguay. Un grupo B con Chile como cabeza de serie, Guatemala, Venezuela y Uruguay acompañándolos. Brasil, por su parte, en el grupo C como cabeza de serie, junto a Costa Rica, Ecuador y Bolivia. Y un grupo D, que los argentinos to todavía, to todavía no saben qué pasó, con una Argentina, Panamá, Colombia y Perú. Eh, bueno, yo ya lo viví contigo, pero eh, quiero, quiero, quiero que lo cuentes desde acá. No, no te preocupes, ¿ah? aquí No, no, Puedes contar lo que tú quieras, no te preocupes. No, te, no, te, no, 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 te no, no. yo por eso, por eso sí que... No, bueno, de hecho, eh, yo ya sabía que, que podía pasar esto, entonces hablé con mi compañera de la selección argentina y le dije, voy a hablarle a Neme, porque sé que con Neme se puede hablar, entonces digo, bueno, yo se lo voy a tirar. Y justo vos, ya solo, ya te atajaste y me dijiste... Podés hablar de lo que quieras, así que perfecto. Yo igual ya lo sabía, neme. ¿eh? Por eso ya venía preparado. Eh, nada, no, a ver. Eh, lo, creo que fue más un meme que otra cosa. Cuando empezó a Lalo con la lata, que todo bien con Lalo, yo no quiero dudar de su integridad, nada. Pero nada, cuando salió con la lata, dijimos... Y a, antes, apenas salió El Salvador, está grabado, así que pueden pasar a verlo. Sale último Perú. Es esa lata que no se veía en cámara sale último Perú y en el grupo de Argentina. Y justo sale, yo pensé, o sea, yo pensé que no iba a pasar eso, lo dijimos más en broma que otra cosa. No, ya, ve, ya vemos que sale último Perú porque pone el papelito en el último momento cuando faltan dos y listo. Y bueno, se dio así. Así que nada, o sea, quedó medio el lol y decir, bueno, eh, nada, o sea. Sí, ahí está Juli Martínez, en el chat lo dijimos y quedó así, bueno, dio bastante a, al meme, perdón, meme, pero bueno, no, al no bien. ser al está no bien. ser un, eh, y eso es lo que decíamos, al no ser un sistema, eh, digamos, electrónico, algo que vos, eh, no sé, calculo que hay algún sistema para sortear grupos en, en internet, tocas un botón y se lo calcula, quizás ahí lo dudábamos menos, si tocaba esto, era lo mismo, eh, pero al ser la lata y... Ojo, después hablamos y dijimos a lo mejor es que Nemesi sí la ve la lata que está en todo el momento en cámara, pero cuando está recortada quizás no se ve el, la transmisión, digamos, pero vos sí la estás viendo. Pero bueno, en la transmisión como quedaba como está ahora el cuadradito chiquito no se veía y bueno, eh, nada, eh, creo que fue más un meme que otra cosa. La verdad, yo vengo a hablar, no sé si como capitán, porque en realidad me, me hubiese gustado ser capitán de, de la selección a mí, me quiero, me quiero autonominar. Eh, bueno, ya igual cuando lleguemos a las lineaciones, voy, voy a tirar alguna polémica más. Eh, ya, ya hablé con vos, Nemesempa, en su momento, ayer o anteayer, ya ni me acuerdo. Eh, pero bueno, no viene ahora el caso. Eh, la selección argentina, y esto le digo en nombre de toda la selección, no tiene ningún miedo de Perú, no, no importa, le vamos a ganar a todos. Eso, eso es lo de menos. Eh, además, si querés salir campeón le tienes que ganar a todos Así que no vamos eso a es cierto, ponernos a eso llorar es Por eso habrá visto Neme Que terminó el, directo, terminó el directo tuyo Y casi después, de, al día siguiente Casi no hubo ningún, ninguna otra palabra De la selección, nos callamos el, Al día siguiente del Zoom Nos sentamos y nos pusimos a trabajar Para poder ganarle tanto a Panamá como a Colombia Como a Perú, así que No pasa nada, podría, o sea Ustedes nos conocen a los argentinos, podríamos haber llorado bastante, pero no, la selección argentina está, está ready, no, no hay problema. Bueno, para la gente que no lo ha visto, yo los invito a ver también el que el React del sorteo. Eh, eh, me sacó hartas harta carcajadas dentro de la honestidad, ¿cierto? Sacan hartas risas. Mira, la verdad es que yo le di a Lalo una, una simple, pero igual difícil misión. Yo le dije, Lalo, usted vea el sorteo, yo voy a... Dedicarme a que se vea bonito en pantalla. Tú me vas diciendo, y yo voy poniendo las animaciones, las imágenes, que se vea lo más bonito posible. Además, gracias a Giovanni que se mandó tremendo trabajo periodístico. Bueno, ustedes no lo podían ver en, la, en, en cuando veían la, el sorteo, pero él me entregó datos de todas las selecciones. Cada vez que salió una selección, dábamos datos de la selección, performance en Copa de Américas anteriores, mejores resultados, un poco de la anécdota de la mascota, si es que había. O sea, igual había todo un, un trabajo detrás de... no era simplemente papelitos al azar. Y, y sí, él procuraba que el papelito al momento de sacarlo saliera, pero claramente cuando yo lo veo después, también tengo que ser súper autocrítico, sin duda que había quizá alguna mejor forma. Probamos varias formas, de hecho, pero un, un formato de, por ejemplo, de, de programa de random.org ameritaba que era un poco más difícil la logística porque tenía que hacerlo Lalo. Entonces ya, ya se, nos iba, se nos complicaba un poco la transmisión entre, entre tanto, tanto show Recordad que, igual, esto dentro de todo, igual es amateur, ¿no? Esto no es, es profesional. <laughs> no, Entonces... sí, no, lo, 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 lo entiendo, lo entiendo. De hecho, yo. A ver, te, yo nunca desconfié ni de vos ni de Lalo. Fue en joda que lo dijimos cuando salió El cuando salió Salvador. O sea, lo dijimos. Está el directo. Lo dijimos cuando salió El Salvador. Y, y está, está divertido quizás porque a medida que iba avanzando la, la ronda, decíamos, Chile no sale Perú, no sale Perú, no sale Perú. Y bueno, después se dio y bueno, o sea, es quedó muy, muy what the fuck. O sea, no nos miramos los argentinos porque estábamos todos en llamada, pero sí hubo un silencio como, salió Perú último. ¿En serio? O sea, se, se dio. Pero bueno, eh, nada. Oye, pero no, pero acá. Eh, Julie no, dice, por... Ju Julia anda agarrando cuñas que no, bueno, sí, pero a lo que me refería era que cada que el sorteo tenía su, su mística detrás. No era simplemente sacar los papeles. Había, había una preparación, detalle, un estudio de cada una de las elecciones. Eh, pero bueno, la verdad es que, de hecho, yo, si te soy sincero, yo quería un Perú Chile. Yo quería un Perú Chile. Eh, principalmente porque, bueno. Yo no, eh, pero bueno. Yo quería un Perú Chile, porque bueno, estaba. Eh, el, el tema del, de la mascota de Chile se discutió bastante. Eh, habían varias opciones dando vuelta. Al final salió un poco esto del meme de que el Mewtwo es chileno. Y yo no, no, no recordaba mucho tampoco de la historia de la mascota de Perú. Y cuando me dicen los chicos que Mew es la mascota de Perú, fue, no te miento, los, los chicos deciden Mewtwo y al mismo día, en la tarde probablemente, en Perú me confirman que es Mew. Y yo dije, ya ¿pero cómo? Si yo no le he dicho a nadie que que Mewtwo es la mascota de así como pensando, ¿no? Que lo habían elegido un poco intencionalmente. Y luego recordé que mío ha sido no. pero clásico, clásica está, mascota. Está en Liga, Liga Perú. De... Está el PPL. Tiene otro, PPL, tienen, PPL, tienen ahí está otros no, ligas. Sí, 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 tienen sí, sí, tienen otro, otro, siempre. Tienen otro logo igual con el Mew, con el gorrito típico, entonces sí, sí. Mew tiene historia en el pelo entonces dije, ah, ya, listo, está, Mewtwo versus Mew, clásico del Pacífico, era que no, tiene, <laughs> tienen que jugar, tienen que jugar en alguna forma, entonces dije, ya, vamos, ojalá eh, pase de grupo, vamos, que se puede, y, y no lo quise decir al aire, al aire pa, pa, para mufarlo, porque yo sabía que si lo decía lo podía mufar. <laughs> Y al final ni, 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 una, ni, ni de una ni de otra, no, no, no pasó, no, no, se, no se dio, al menos no se va a dar en la fase de grupo, vamos a ver cómo se da a, a lo largo de la copa, si es que se da. Pero yo, yo quería, yo quería ah. ese enfrentamiento, lo encontraba bonito. Eh, era lo único como que me gustaría, no, 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 había, no había una decisión de ojalá nos tocara este y ojalá otro, la verdad es que no, la verdad es que yo me dejé llevar nomás por el sorteo. Y de hecho, cuando me dejo llevar por el sorteo, y al final caigo en cuenta que como que al grupo D fue como, oye, en realidad, porque yo siempre le eché porras al grupo C como el grupo D de la muerte. <laughs> y cuando se termina, de, se termina de armar el grupo D, y dije, uy, acá, esto, ¿cómo, cómo pasó?, <laughs> Es que, es que el grupo C también está bastante complicado. Ahí me dice Teca que si no pasa Argentina qué hago. Mira, yo creo que si no pasa Argentina no no qué hago yo, sino que hacen también Turano, Juanfi, todo. Pues realmente sería una decepción si no pasamos. Eh, más como dice todo el mundo, vos tenés que ganarle a todos. Eh, no no puedo llorar que voy contra Perú. Me hubiese gustado que no, como para tener algo más una fase de grupo más tranquila. Pero bueno, ya está. Lo bueno es que a Perú Creo, no sé Neme, cómo organizarás esto, pero recién nos cruzamos en la final de vuelta con Perú, si pasamos los dos, no sé. Sí, sí, sí. Todos los que salgan del no mismo grupo solo, solo se pueden enfrentar en la final, eso es un hecho. Eh, no, no, hay, no, hay cruce, no hay cruces raros entre medio, no, no se preocupe lo que no se preocupe, no. <risa> <risa> ¿Te parece okay. que veamos? Es el grupo azul, es complicado. Sí, sí decime, el grupo se está complicado. Veamos grupo a grupo. Quiero saber la opinión picante de Loki respecto a todos los grupos. Obviamente, dale, ya, dale. Sé, ya sé un poquito más el detalle de su grupo, pero vamos, vamos por partes. ¿Qué te parece entonces lo que sería el grupo A, conformado por México, El Salvador, Puerto Rico y Paraguay? Y mirá, Neme, ¿eh? yo cuando hice mi, mi power ranking con Juan ahora también unas semanas eh, atrás, después de que vos lo hiciste con el amigo Teca, eh, yo dije que. A mí me gusta México, yo le tengo mucha fe en esta Copa América. Al general siempre le fue medianamente bien en las Copas América, o por lo menos las que yo jugué, que son las que más recuerdo, que son 2016, 17, 18. Eh, y además tiene un, como un roster nuevo, que es más o menos lo que le pasa a Chile, que después vamos uh -huh. a llegar a Chile. Eh, entonces yo le tengo fe a México. Eh, bueno, igual las otras selecciones son, tienen mucho menos nivel. Eh, que México así que debería pasar bastante tranquilo no quiero pufar a nadie pero eh, es muy favorito eh, en este grupo para pasar el segundo puesto en cambio está bastante parejo yo creo que todas las selecciones tienen lo suyo las tres eh, todos tienen algún que otro jugador que, que destaque y bueno ahí tienen que ser a ver cuál yo creo que para el segundo esto es personal mío, de ¿eh? Popo pasa cualquier cosa, pero para el segundo puesto entre El Salvador, Puerto Rico Paraguay tienen que ellos mostrar qué más tienen, además de sus jugadores estrellas, obvio. Eh, por ejemplo, ese Puerto Rico, que tiene además de Arecu, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es, es el resto del rostro? Porque acordate, Neme, que esta copa se juega eh, al grupo. O sea, no, sí, sí. No, no basta tener un jugador bueno. Así tal que cual, tal veremos cual. qué es el resto que tienen. Eh. Un México, que todavía, un, México, un México que todavía están jugando un clasificatorio. Si no empezamos la próxima semana es culpa de los, de los chicos de México que han armado un clasificatorio eterno. O es sea, como eh, el torneo más largo de la del mes. Eh, como 10 rondas de suizo, no sé, no terminan nunca de jugar. Pero me parece que de ahí sale el 90 o el 80% de la selección. Así que veo un México que nos tiene... Eh, es la única selección que no tiene Rustem todavía. Les adelanto porque evidentemente lo están armando. Uh, ¿Qué pasó ahí, Neme? No sé. ¿Qué pasó hubo, ahí? Hubo problema de descoordinación, un, un poquito. Eh, en, en el hay que, que yo le. Duro, Neme. Hay que ponerte... No, no, es yo... que uh... poner duro Con mis compañeros de Argentina que dije, papá, no podemos seguir acá. Encima, sí, no, Argentina peor porque el, el, el Ruster ya lo tenía armado. Así que tuve que ponerme ahí. Eh, nada, y le dije, es una falta de, re de respeto. Y después veo que hay otros que todavía no están terminando. Vamos, Neme, ahí, ahí, mano dura. Mira, el mea culpa, obviamente, yo, yo di un deadline, o sea, dimos un deadline, lo dimos varias veces, hartas veces, pero en el transcurso de la publicación del clasificatorio, eh, como que se le, se puede decir, se le arrancaron los enanos al. La... A, la clase, a los chicos de México y daban los plazos y fechas que ellos querían entonces como que no, no al final no hubo, no hubo una, una concordancia entre tratar de hacer calzar el torneo ya cuando te das cuenta que tienes la fecha a, a la vuelta y te faltan dos rondas es como viejo no llegamos y ahí me habla el golden emporium y me dice eh, neme no vamos a llegar y dije sí claro que me di cuenta que no vamos a llegar pero cuántas rondas faltan no faltan como tres más yo no no llegamos no llegan entonces nada por ahí Yuval asumía que podía pasar algo así. También por eso dimos esta semana igual como adicional, si se puede decir. Como que esta semana es como para poder solucionar todos los tipos de problemas que puedan salir en el camino, eh, como Pero este. A, ¿Por ejemplo la semana que viene o no arrancamos la semana que viene? Si México manda alineación, hoy a la noche o mañana arrancamos la próxima semana. De hecho, el okay. calendario está armado para que partamos la próxima semana. Si los chicos oh. de México se demoran un poco más, evidentemente nos vamos a atrasar todos. Eh, bueno. Bueno, gente, gente del chat ya saben a, a quién ir a buscar eh, acá. No sé, nosotros de Argentina nos hacemos cargo. Yo lo estuve ahí cortito para mandarse la foto, así que nada. Yo Oy, hice el mi tema, parte, no el me... tema foto es otro tema. Ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar. El tema foto toda, todavía me falta gente que mande foto para que no te, para que te hagas un hito. Eh... Ok, movámonos de grupito entonces, grupo, grupo B. Para mi coma. segundo, perdón, eh, para mí segundo Puerto Rico, le, le voy a poner un, un, una, fichita, una fichita, esto va a ser un voto de confianza, digamos, una, una apuesta que hago. Por sobre, eh, por sobre eh, El Salvador, está, está por difícil. Sobre el Salvador, eh, está difícil, está difícil, pero bueno, eh, eso fue, viste, cuando te, te dejas un, un gustito y de decir, bueno... Eh, me gusta esta, esta selección, voy a tirar ahí la, el, el raro, digamos, en vez de ir... Bueno, con los y, favoritos. Y, y, y pueden aparecer las sorpresas también, ¿no? Paraguay uh -huh. puede dar el batacazo con la sorpresa. Un Paraguay con gente que no está muy activa en el BGC, ya lo, ya lo comenté, fue una de las selecciones que más les costó quizás reunir a, lo, a los 10 uh -huh. niños elegidos. Uh -huh. eh, pero en una de esas, son pocos, pero coaccionados bien, un buen trabajo en equipo y empiezan a dar la sorpresa, era que no, igual... Igual la presión de ser favorito, no todos pueden igual con eso. ¿ah? Igual hay selecciones que, que se, se, no, no es que se caigan a pedazos, pero como que la, la presión hay que saber manejarla. Yo creo que como, como buenos argentinos, ustedes saben un poquito de esos, de esas presiones, ya sea en las Copas de América o cuando les ha tocado vivirla más en la World Cup. Ahí el, 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 el ir o no ir de favorito, sin duda que, que pesa y hay algún equipo. O jugadores también, que pueden sopesarlo de mejor forma que otros. Entonces, ojo, igual con ese, con ese detalle. A veces ahí el que va como que no tiene nada que perder, de repente puede sacar mejores, mejores dividendos porque no tiene nada que perder. Versus el otro que tiene que como que demostrar y todo, y todo eso, ¿no? Se ha visto, se, se ha visto en otras Copas Américas. O sea, esto 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 quizás Nem y yo que somos más veteranos de Copas Américas, porque esto obviamente no es algo que, que sacó acá... Eh, nada, desafío a la TAM, sino que es algo que se viene haciendo desde, desde antes, sino que ahora se hizo una, un cambio de, de administrativo. No me quiero meter en el tema, no, no sé mucho tampoco, pero se viene jugando de 2016 y ya de 2016 que hubo sorpresas, eh, siempre hay alguno que. Algún jugador, no sé, yo me acuerdo en 2016 Sebas que no paraba de perder, eh, no sé si era que no le prestaba, le prestaba más atención a los torneos locales o, o no sé, o que le costó que tenía mala suerte pero puede pasar cualquier cosa acá bueno aquí nos comenta en el chat Melvilicious Capitán de Puerto Rico que pasa hay varios equipos que están en este, este modo doble no de una generación nueva cierto de Sword and Shield o parte o gran parte generación nueva y algo de feedback de respaldo de los viejos conocidos los viejos de siempre eh, creo que son varias las selecciones que están en esa, en esa dualidad. Me parece que Ecuador entra un poquito en esa categoría. Chile, por supuesto, que entra en esa categoría. Ya lo dijiste. Puerto México. Rico también. México, sin duda, que entra en esa categoría. Eh, Paraguay, no sé qué categoría entra. Para, Paraguay conozco a Guille y no sé si mucho más. Que me, que me disculpen, ¿eh? No, a ver, a ver. No, no, no lo digo de, de mala onda ni querer fan de nadie, pero bueno, hay gente que quizás. Además, también estamos desconectados. Antes quizás teníamos la tabla de y entonces siempre decía. No, no, olvidate, me, che, me quito, pido, en, el, en el Special de Chile. No, viste, así íbamos conociendo, aunque sea de nombre, algunos. Ahora, como que está todo, viste. Si no juegan algún torneo importante, ni idea. A lo mejor están entrenando, no sé, están entrenando con, con alguien importante. No sé, llamaron a Casti, están entrenando con él y. y son super pro los de Paraguay, no sé, pero bueno, los conozco, eh, perdonen. Eh, eh, bueno, Giovanni, igual eh, la selección de Bolivia también tiene un poquito de mezclas de generaciones Generaciones un poquito nuevos, ¿cierto? De generación de Soranchil, más algunos, eh, los de siempre, los que, los, los que nunca, nada los retira. Todos tienen, hay, uno, hay ciertos jugadores que tienen uno, como que van y vuelven, pero hay unos que nada, nada los retira, están ahí han vivido de todo. Bueno, volvamos al grupo B entonces Dale. con Chile como cabeza de serie acompañado por Guatemala, Venezuela y Uruguay. Eh, ¿Qué te parece este grupo, querido Loki? Y la verdad que me parece que eh, como el otro decía que México está mejor parado, yo creo acá Chile está mejor parado. Hay que ver, hay que ver. Tampoco lo, lo voy a decir que son favoritos ni nada. Hay que ver. Cómo reaccionan estos chicos cuarentena. Sé que tienen muchas estrellas, me enteré, me spoileé que el señor Agatha va a estar participando con ustedes, que es un es relativamente un nuevo jugador. Entonces hay que ver ellos cómo eh, juegan estas cosas por equipos. Porque quizás no, no hubo muchos torneos por equipo eh, nada, desde que empezó la cuarentena. Así que hay que ver cómo se juega, porque es distinto que jugar solo. Eh, así que nada, veremos cómo se adaptan y esta cosa de estar jugando todas las semanas y de, no sé, preparar el equipo, uh, vamos contra Guatemala te toca contra tal eh, y cómo juega, no sé ¿entendés? cómo juega Neme, cómo juega no sé, Fefan, cómo juega eh, es, es distinto o sea, son un montón de, de cosas que se tienen que preparar cuando juegas torneos de este estilo así que hay que ver si se adaptan, pero bueno Chile tiene mucho material ha demostrado ser uno de las digamos, de los países con más participación, no solo en Desafío de la TAM, sino a nivel general de, de Pokémon, tanto en otros torneos que, que no sean Desafío de la TAM, torneos de, de España, los veo ahí jugando también. Eh, así que nada, yo le tengo mucha fe a la selección de Chile como a la de México, porque es esa nueva generación que se renueva, y bueno, yo apuesto a eso también, a la gente que se está empezando a interiorizar ahora, eh, y nada, está mi fichita de confianza. El resto de las elecciones, así rápidamente, eh, nada, no, no conozco mucho Uruguay, no sé si jugarán los clásicos uruguayos que yo conocí hasta que vino la cuarentena, porque no me he enterado más de eh, en qué están. Por ejemplo, mi amigo eh, Camilo Páez, eh, Giovanni Santos, ¿estarán jugando? Eh, ¿No estarán jugando? Eh, ya, ya veremos un poquito de detalle del roster, así que no, no, no te puedo adelantar, no te puedo adelantar. Por eso, así que no sé bien quiénes juegan. Eh, Guatemala, no sé Teca con quién más está jugando, así que tampoco tengo mucha info, y de Venezuela eh, tengo a mi amigo personal, que le mando un saludo grande, al señor Carlos Parica, que es un crack de la vida. Eh, sí, nah. el, el, giro, el giro ladder. ¿Quién, no, sabe? ¿Quién no, no ha jugado contra Crazy Mix en la, cuando está haciendo ladder de show? 24-7, Carlos Parilla. En el, horario, en el horario que uno quiera aparece Crazy Mix. Es un, <laughs> es un muy buen jugador y bueno, eh, si él logra transmitir eso a toda la gente de Venezuela, que eh, no sé, me dicen que hay algunos que son viejos jugadores, yo la verdad no los conozco, pero bueno, si más o menos logra organizar el equipo eh, Carlos, quizás no como capitán, pero quizás como un jugador de nombre. Eh, nada, yo le tengo, le tengo fe a Venezuela. Eh, entonces, de, sumando y restando, no, no, no te quedas con nadie entonces. Sí, para mí, para, para mí pasa Chile y Venezuela. Ah, ok, no había, no había entendido que era claro, era, claro. era Venezuela tu favorito por sobre Guatemala o Uruguay. O Uruguay, pero no sobre Chile. O sea, ya, sí, pero, pero acá bien. lo que te comentaba al principio, ¿no? Como que quizás la mochila más pesada la pueda tener Chile y sea la que tenga que demostrar sí. un poquito más, eh, o, la que va, o la que corre quizás de favorito versus, versus el resto. De nuevo, una mochila que algunos pueden llevar bien, o sea, otros, no quiero mufar a mi propia selección, pero bueno, puede pasar, ¿no? Eh, ojalá los chicos estén... Eh, sí, los veo bien motivados. En general veo a todos motivados. Así que está difícil encontrar quizás un equipo como tan bajo en ese sentido creo que si ya llegaron al momento del ¿sabes lo que creo que influyó? la foto creo que el hecho de llegar al momento de la foto, es que todos entraron en confianza consigo mismo les subió la moral a algunos, creo que fue, fue una estrategia para que todos llegaran, pero al 100 al 100, al 100 y con hype así que ya no, ya no podría decir que hay unos que llegan como más como más abajo, más arriba, creo que todos llegan lo suficientemente motivados gracias a la foto <laughs> para poder eh, jugar una buena, una buena copa. Eh, obviamente acá yo tengo Stars. encontrado, no voy a decir nada, eh, de, de los... Veo bien, quizás veo un poco más débil a Uruguay, eh, por lo que también había comentado en la, en la antesala, que es un equipo que al igual que Paraguay, eh, estaban con poca actividad, o se sabía poco de ellos en, en modo Sword and Shield. Versus un Guatemala que también tiene un, una, como una generación dormida un poquito, que si bien no hemos sabido nada de ellos recientemente, estuvieron muy intensos y muy activos antes de este parón, de este break, así que tampoco los descartaría como un, un equipo igual bien complicado de vencer. Venezuela también, ya lo habíamos comentado, tiene una comunidad muy muy afiatada, así que eso también los ayuda a hacer una muy buena selección. Eh, y quizás Uruguay sería, sea como el que esté un poquito más atrás. Por ahí te corre, me parece que dijiste Giovanni dos Santos. O... Sí, 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 sí ahí, ahí, ahí hablaba, ahí, <laughs> No, no, no era, a, era Diego. Era, Diego era, bueno, no me acuerdo el nombre. Me salió así de. de razón, eh, el jugador de, de aquel sí. Barta antiguo. Eh, sí, sí. <laughs> ay, 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 cruce de nombre, si todos eh, tenemos los nombres grabados en alguna parte del cerebro y se te cruzó ahí sin duda que... Se me cruzó, se me cruzó, no, no pasa nada, no pasa nada, no va a ser la primera vez Bueno, vamos eh, con dale, el grupo vamos. C, querido Loki, comandados por Agati y por la selección brasileña La Verde Amarela En compañía de fijado. Costa Rica, Ecuador y Bolivia, sí, para mí es un grupo eh, de difícil pronóstico Puede pasar, difícil, puede pasar todo lo contrario de lo que uno, uno crea o quiera. Costa Rica ha mostrado ser una selección muy fuerte, sobre todo en Copas de América, así que sin duda que eh, si están con la suficiente motivación vuelven con harta fuerza y así también lo han hecho ver los chicos, en, tanto en el Discord como en, en, bueno, en redes sociales. Eh, Ecuador igual mete miedo, te adelanto que Ecuador igual mete miedo, no está Paul Ruiz, pero mete miedo igual. <laughs> eh, Brasil sí, va, va. también, también Brasil mete miedo. Y Bolivia tiene lo suyo. Bolivia igual tiene lo suyo. Entonces, yo yo, a... A, mí, a mí me gusta mucho la selección boliviana, yo le tengo fe, pero creo que todos tienen niveles más o menos parecidos. Eh, como bien dijimos, Brasil, eh, quizás... Todos escuchan Brasil y dicen, no, es la mejor selección, seguro, eh, qué sé yo. Pero bueno, o sea, es verdad que Agati es un muy buen jugador, quizás esté entre los cinco mejores jugadores de Latinoamérica hoy en día. Es quizás dentro de la cuarentena el que más logros ha conseguido. Eh, así que nada, es, es difícil. Pero todos conocemos que hay dos Agatis, o por lo menos es lo que cuenta la leyenda. Eh, y sacando esto... El resto de la sesión de Brasil no. Habría que ver el rooster, obviamente, que lo tenés ahí escondido, Neme, pero eh, yo hasta que no vea el rooster, no sé, no, 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 no me da mucha seguridad decir <laughs> bueno, estos pasan primero. Yo creo que tienen nivel, Brasil tiene nivel, pero Costa Rica, Ecuador o Bolivia no tienen nada que envidiarle. Yo creo que este va a ser el grupo más parejo de todos, eh, sin lugar a duda, y puede pasar cualquiera. Yo, si me tengo que, que jugar, digo que va a pasar Ecuador y Bolivia, eh, pero bueno es muy difícil, muy difícil. Uh, uh, bueno sí, también es cierto lo que dice Loki, ¿no? que, ¿eh? que en realidad una selección es un equipo, ¿no? Eh, mm. Aquí es como que las individualidades acá influyen, pero también hay que el trabajo en equipo es importante. Entonces Agati puede ganar todas las peleas, pero si el equipo no no acompaña eh, de poco y nada sirve, ¿no? Quizás esa es como la gran incertidumbre, porque de lo, de lo poco que sabemos de Brasil como equipo, es este Brasil que, que ha jugado con la template, ¿cierto? En, en la World Cup, pero también es, está, entre meme y meme, es como más Argentina que Brasil, ese es la template. Entonces, poco hemos visto de un Brasil solo, de en solitario, eh, sin, sin la compañía de Argentina. Y bueno, y el meme que dices tú también es real, esto de que, como que el Agati se transforma, el Agati de las Players Cup. Es otro versus el Agati de las competencias online no, for, no formales o no oficiales. Entonces, esta igual es una buena prueba, creo yo. Para que Agati, como que de verdad se empodere de su, de su skill, que nadie la pone en duda, que se saque un poco la muspa del meme y que también pueda eh, afianzar un poco a la selección de Brasil para que también demuestre por qué son cabezas de series, al menos en esta edición de la Copa. Exactamente, es lo, es lo que yo decía, Neme. A mí me. Eh, quizá lo que yo contaba de 2016 o 2017 con Escalante que él iba a un torneo presencial y te pasaba por arriba y quizás el torneo online le costaba un poco más. Y quizás es algo que hablamos también la última vez que vine al Zoom competitivo, eh, que hay jugadores que le cuesta más eh, jugar en eh, online y les es más fácil jugar face-to-face, eh, face, digamos. Uh -huh. eh, yo creo que a Gatti le puede ser que le pase algo parecido, no sé, o quizás para las ligas no presta más atención, juega más relajado, eh, no sé. Pero al, algo, algo pasa ahí porque, según lo que me han contado, yo no seguí mucho la, la World Cup, pero según lo que me han contado los chicos de la selección, pobre Agati eh, Pero nada. Tú, tú, no, no, Ecuador-Bolivia fue tu pronóstico Ecuador-Bolivia eh, fue mi pronóstico. Ok, final. Okay, ok. Cuidado con Costa, cuidado con los ticos, ¿eh? cuidado con los ticos. Cuidado, pero bueno. cuidado, pero yo eh, nada, le, le tengo, quizás es más de aprecio, pero también son buenos jugadores para la selección boliviana. Eh, y le tengo fe, le tengo fe a Gio y compañía. Sé, sé que Gio es un crack y que mueve mucho ahí. Por, o puede sea, ser la, como la eso, esas casas de apuestas. Cuando uno tiene como estos equipos que están como con factor alto, y uno dice, oye, pero ¿por qué tiene un factor tan alto? Si le puede ir bien, y uno apuesta, y, 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 y resulta como que podría ser ese el factor Bolivia. No, no, lo, no lo pongo en duda para nada. Como bien dices tú, eh, Gio y compañía, <laughs> porque están comandados por Gio, ¿no? el, el capitán. Eh, sí, 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 por eso, por eso dije. Además, eh, Gio, un viejo conocido. Eh, un saludo para Ponca, aprovecho ahí que estaba. Grupo D, el grupo de la polémica, el grupo de la muerte, ya sí o sí hay que decirlo. Un enfrentamiento que saca chispas de la historia de la Copa América, eh, entre meme-meme también. Este Argentina-Panamá es un enfrentamiento que. Que, que dejó algunos sentimientos encontrados en algunas versiones de la Copa América, el famoso caso de BGC Trainer, ¿cierto? Que tomó, vez, ¿sí? tomó quizá algunos ribetes un poquito más, eh, se salieron un poco del, del área del meme, pero bueno, pero es un enfrentamiento con historia y que va a ser el primer enfrentamiento que va a tener la Argentina en, en, este, en esta Copa América, acompañado, como no, una Colombia media dormida que ya habíamos dicho, pero que igual está ahí, Peligro latente, ¿no? Y el Perú que todos querían evitar y terminó cayendo de una u otra forma para la, la, la lamentable. <laughs> eh, eh, bueno, ahí está. Ahí, eso, eh, ahí está Perú, que tiene un, un roster que te puedo adelantar. Eh, quizás sea la única generación, me atrevo a decir, o sea, o la única de las selecciones que no tiene tanto efecto pandemia. Me atrevo a decir. Es de las pocas es de las pocas selecciones que tiene tantas caras nuevas, si se puede decir. ¿Que ahí no tiene o que tiene, carajo. Que no tiene, ahí te la dejo. Que no tiene. Okay. Que no tiene. Son nombres conocidos. Generalmente tienen la gran desventaja, si se puede decir, que son nombres que, si bien son conocidos, no han sido conocidos tanto en este mundo de Sword and Shield. Entonces, igual, ojo con eso. Puede que bueno, sí. A Argentina le pasa algo más o menos parecido con el rooster. Eh, creo que hay una, una sola persona que entró en Sword and Shield. Así que, nada y el resto somos todos muy antiguos, pero después, si querés, lo hablamos cuando llegue el momento. Sí, bueno, acá está: Argentina, Panamá, Colombia, pero me imagino que la antimufa. Tienes que decir otros equipos que no son argentinos, o si no, terminas mufando a la Argentina. Y está, está, está difícil. Por eso, cuando hicimos nuestro análisis con los chicos eh, de la selección argentina, ese famoso eh, stream que, que están nombrando Neme, este grupo lo saltamos, no dijimos nada. Eh, pero sí, o sea, yo. A ver, generalmente creo que este grupo es de la muerte porque no te permite casi eh, margen de error. Porque, si, más por como tocó, eh, el último enfrentamiento va a ser Argentina-Perú. Y cualquier error te puede llevar a tener que ganar obligatoriamente el último partido. Y ya sabemos que es muy difícil, son dos elecciones que son candidatas. Personalmente, para mí son las dos mejores selecciones y quizás si nos juntamos junto con, para mí, esto me he peleado con Juanfi, tuvimos diferencia, pero para mí, junto con Chile y México, son las cuatro selecciones que para mí tienen las posibilidades de poder llevarse, eh, digamos, la copa. Eh, así que nada, yo eh, no, no, no sé qué decir para no ser mufa, ser mufa. Eh, te voy a decir que pasa Panamá, Colombia, nada más, para que no me digan mufa en el chat, pero vos ya sabes lo que pienso. Y nada, quedó claro con todo lo que dije. Mira, hay, sí. hay, hay factores importantes igual. Eh, puede pasar lo que dices tú, que quizás llegue una Argentina y Perú, ambos necesitados de punto, eh, que es lo que nadie quiere, ¿no? Llegar a un enfrentamiento final con un rival directo y que sea, y que sea casi un, un match de eliminación directa. Quizás eso sí también sirve, ¿no? De repente hay que hacer esa doble lectura. Pero puede pasar A la, otra cara, fin, la otra cara de la moneda en que quizás ambas selecciones ya lleguen clasificadas. Si ambas selecciones ganan sus dos matches, evidentemente ambas selecciones ya llegan listas y clasificadas. Y puede que ni siquiera quieran jugar bien o medirse bien, un poco estudiándose, ¿no? cuando vasco cuando vas, con, cuando, cuando, cuando podías ir por aquellas épocas en el X0 ahí en el Suizo, como que uno no quería revelar mucho. Hace años que no me pasa, pero cuando me pasaba en algún minuto. <laughs> Pero bueno, Neme, acordate que acá está el fantasma de, del empate. Que es otra sí, sí. cosa que quizás yo estoy en desacuerdo con la organización. Bueno, eh, no eh, sé la organización, eh. Pero no me gusta eso del empate porque eh, hace cosas raras. Hace cosas raras. Eh, para, el que no lo, para el que no empata es divertido porque se pueden dar varios resultados. O sea, eh, pero por eso te digo. No mismo perder contra Colombia o Panamá, pero algún empate que tanto Argentina o Perú saquen eh, en el medio ya los puede llevar a un enfrentamiento final complicado. Eso es lo que me da también miedo, pero bueno. Bueno, eh... una fase de grupos sin, sin empate igual es como un poco extraño, querido Loki, ¿no? Eh, Tiene esa parte también de su canto igual que algunas selecciones jueguen, a, 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 al, o sea, no jueguen al empate, pero como que, que sea un resultado real, ¿no? Como que uno pueda optar de repente cuando se parte muy mal, se puede optar al empate, ¿no? Y no sea una derrota así, no, ya listo, se perdió y, y chao. Eh, obviamente el empate después ya no sirve y por eso los enfrentamientos de la siguiente fase ya no son 6 contra 6, sino que son 7 contra 7, por si había alguna duda, ¿no? Sí, sí. 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 Eh, uf, pues ya, mira, aquí hay que hacer un, un poquito de... De confesiones. Ah, confesiones Copa América. Eh, minuto de. Vas confesiones a Copa la América. De la lata. No, no, no. Eso, eso, eso es lo que se dio en Strip Y está. Ya les conté los pormenores. Lalo hizo su, un gran trabajo ahí. Eh, y pasó. Y la, el destino nomás, viejo, el destino. Pero lo que sí. es que el tema foto fue todo un tema. No hay selección que haya podido hacer las cosas bien. No faltaba algún chico que no. que sí. Eh, algunas calidades de las fotos estaban un poco complicadas, había, había que repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al menos, a ver, todas las fotos se van a ocupar en todas las gráficas que vamos a realizar durante todo el transcurso de la copa. En, en un escenario ideal pretendíamos poder llegar con, con gráficas ahora, ¿cierto?, para presentar las selecciones con el rooster como corresponde, pero evidentemente hay selecciones que mandaron todo muy encima o que están incompletas, entonces hacen imposible hacerlo. Hay pocas elecciones que están full y completas y hemos querido un poco en respeto a ellas eh, querer trabajar, o sea, no, no anunciarlas solamente a ellas, o sea, felicitarlas por supuesto, pero, pero queda como un poco raro, ¿no? Como que mostrar a algunos y otros no vamos a tratar de hacerlo lo más sincrónico posible ya para que pero si la gente la espera... hasta ahora, o sea, las no, no 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 por eso te decía por eso te decía por eso te decía en el mundo ideal era lo que queríamos en la práctica evidentemente eh, es imposible de hecho todavía México no nos manda nada para que te <laughs> hagas una idea así que noticia en desarrollo pero sí vamos a revisar el roster que las selecciones que sí pudieron enviar enviaron había algunos que bueno, también se man. equivocaron en la lista de jugadores. No, ha pasado de todo. Así que, qué bueno que Perdón, hemos tenido que me... una semana adicional. Pero, bueno, yo por eso, yo voy a contar la, la verdad, Yo en un momento me tuve que poner la camiseta de capitán, no quiero decir nada, pero bueno, eh, así fue la cosa. Eh, algunos quizás para mí todavía eran muy chicos para, para poder ser capitanes. Otros estaban llorando por la NPA, no quiero dar nombres, eh, para un resultado adverso. Entonces nadie mandaba la foto, y era el día, y Joaco, y mi gran amigo que tampoco es capitán, porque el capitán era Juanfi, empezó ahí a, a... La foto, la foto, y claro, nadie le daba pelota, pobre. Este, este niño no nos puede hacer nada. Entonces tuve que salir yo, pero es lo que me daba miedo, Neme? Yo, como no soy capitán, no sabía el reglamento ni nada, y no sé si hay una sanción o algo, yo digo... Imagínate que perdamos la mitad del roster porque no quería mandar la foto. Así que nada, ahí me preocupé, o sea, o, o no daban un Game loss. Mira, la, ver, la, verdad, no pensé que a, una la verdad es que no pensé, no pensamos en verdad, que iba a ser tan tabú el tema foto para, para algunos, ¿no? Entonces, o tan complicado quizá. Entonces, evidentemente que no consideramos que fuese, a, que a sanción. Quizás quizá tuvimos que haberlo hecho y podría haber funcionado mucho para mejor. La próxima. Sí, sí, pero sí. Tampoco, tampoco la idea es eh, cosa que no me gusta o cosa que no funciona bien, sancionarla. Creo que también somos todos relativamente adultos sí, y, hay un, pero... y hay un grado de responsabilidad un poco que me imagino la gente que está interesada en participar también tiene que asumir. Tampoco podemos andar detrás, o los capitanes, si bien tienen un rol importante en, en juntar a su gente, tampoco tienen que andar persiguiendo constantemente a sus jugadores. Eso también habla de que tampoco hay mucho interés. Ahí hay una, una balanza ¿no? en que hay, que hay que sopesar. Pero el cuento corto es que la gran mayoría de las selecciones, salvo México, enviaron al menos toda su, su alineación. Evidentemente hay algunas fotos más, fotos menos, ya iremos viendo las fotos. Creo que es importante que podamos sacar algunas grafiquitas para que la gente se motive y vea que es verdad, eh, verdad Es guapo tener la foto y la selección y todo el cuento. Es que, es que a mí me parece que está bastante, bastante bueno, eh, pero bueno, o sea, eso ya depende de cada uno. Yo creo que por eso se debería dejar claro de, de, de anticipo. El que no, se, el que no quiere nah, sacar esa foto porque le da pena, bueno, tal cosa. El que no se la saca porque es acá en Argentina decimos que es un pajero no sé cómo se dice en, en tu país no sí, puede le, ser que le da que le da perista. Sí, sí, eh, pajero. Sí. Tuvimos, yo creo que tuvimos más de esos casos, porque apareció la foto. Eh, no, bien. apareció la foto de cuando yo, cuando yo fui a hablar con vos, apareció la foto, mira. O sea, y, no, y, y es como tragicómico, entre comillas, ¿no? Porque la gente que sube y sube cosas a Instagram, o sea, tampoco es que no se saquen fotos. O sea, literal es, es un poco eso de pajero que no se sacan la foto que le estás pidiendo, pero es cosa de entrar al a Instagram o a, a otra red social y vas a encontrar fotos. Entonces, de hecho, mucha gente que nos quería mandar de, de fotos de perfil, porque de verdad eran casos como muy especiales que no contestaban, no, no, eran unas burbujas. Eh, y no, porque no quedaban tan bien. Evidentemente, tampoco es que uno quiera forzar a alguien, pero no quedaban tan bien. Quedaban mucho mejor, aparte que podíamos, muchos, muchos, la gran mayoría se pusieron de acuerdo, como dices tú, con, las, con la selección, cierto eh, la camiseta o con los colores de, de, ¿cierto? de la selección, y eso también queda muy bonito. Entonces sí, empezar. a ahí, empezar... ahí entiendo que no lo tengas, que no no, ten, ya, no todos tienen una camiseta de selección, hay gente que no le gusta el fútbol y, uh -huh. y no tiene. Sí, sí, sí. Y uh, tuvimos, por ejemplo, un caso acá en la selección que no tenía y no tenía de los colores. Y bueno, sacate con la que tengas. Pero, <laughs> es, pero está la actitud de, bueno, me la dado. Eso, tomás. claro, eso. Exacto. Sí, sí, tal cual. Bueno, repasemos entonces, te, te invito a que revisemos. El rooster entonces de las selecciones de cara a esta Copa América BGC 2021. A ver. Te, te cuento que en primer lugar revisaremos a la Argentina. Acá hay que hacer un, una salvedad muy importante para la gente que no sepa mucho del reglamento de la Copa. Eh, la Copa está eh, armada por 10 jugadores que son los que van a competir. ¿Ya? Donde las selecciones tenían que apuntar a esos 10 jugadores como, valga la redundancia, jugadores. ¿Ya? Los capitanes podían estar o no en esta lista de jugadores, pero tenías que, o sea, tenía que estar incluido a eso voy. No por ser capitán o co-capitán automáticamente tenían derecho a jugar. De hecho no. O sea, los capitanes que no se apuntaron en esta lista se entiende que van a ser capitanes que no van a participar de la competición y que van a estar presentes en el modo administrativo, coaching, lo que sea, cierto. Pero no van a jugar. Así que era importante que los capitanes o las selecciones tuvieran a sus co-capitanes y capitanes designados y a su vez se inscribieran como jugadores participantes de la competición. Muy importante. Vamos con la Argentina entonces, comandada por Juan Francisco Salerno, ¿Co comandada por Federico Turano o por Sergio... Eh, queda, un poco queda un poco ahí, me poco los Lo sigue don Juan Pablo, don Juan Pino, Juan Pablo Cambón. Julian Martínez, que anda por ahí, Juli, ¿cierto? Un saludo, Sergio, Guidios, Guidios, Ese bustamante. Alejo y la, la contratación de último minuto. ¿Cuánto, cuánto costó sacar de, del congelador a Don Cevita Escalante? ¿Fue muy difícil? Eh, eh, bueno, ¿empezamos con Seba? Empezamos con Seba. Sí, empecemos y terminamos eh, con Seba. <laughs> Nos, falta, nos, faltaron, eh, nos faltaban dos, dos slots para completar y la gente argentina pedía tryouts y nosotros estábamos medio indecisos porque la verdad que queríamos eh, jugarla con todo. Eh, recordad que nuestra última Copa América fue en 2018, estábamos con ansias de copa, veníamos de ganar, de ganar eh, la World Cup. Bah, veníamos, dice, dice el Don Loque que ni participó, pero bueno, venía la Argentina de ganar eh, la World Cup y necesitaba, necesitamos esta copa. Yo creo que. Eh, no, yo no soy como esos que le dicen, sos favorito, y dice, no, no, yo no, o sea, somos favoritos, está súper entendible. Entonces teníamos que ir con todo. Y algo que salió del chat es que, de, de, entre todos, es que tanto Juli, Juanfi, Turano, decían que Seba los ayudó mucho para la Cup. Yo no estuve, así que no puedo dar fe de eso, pero que los ayudó a testear, que agarró un poquito series, no sé cuánto de qué series era la que estaba, le agarró la mano y los ayudó un montón, y, y, y todos dijeron. ¿Por qué no traemos a Seba? Y bueno, le hablaron y aceptó. Eh, y nada, la idea es que nada, eso se ponga al tiro y dicen que, dicen que para la Worca se puso al tiro y lo ha conseguido, porque alguien que tiene la calidad de, de Seba, eh, de Seba Escalante, la verdad que agarra de vuelta dos segundos y practica un poco y ya vuelve a estar eh, de vuelta en condiciones y realmente le presta la atención y la dedicación que, que se merece el juego. Nosotros lo sabemos, Neme, porque. No sé tú, pero yo me, me he retirado un par de veces de, de Pokémon. tuve años sin jugar y después volví y es cuestión de meterse y salir. Entonces se aceptó y bueno, logramos meterlo ahí. Y el último, eh, que es Don Alejo, que es quizás el único jugador que nació en el... esto de, de Sword and Shield, eh, es un chico que realmente, eh, nada, se, siempre se interesó mucho. Está con los chicos de. De la Copa de la World Cup los estuvo ayudando, quizás no directamente, así que bueno, decidieron ponerlo ahí. Juanfi Juan, Juan dice Juan. que en realidad es porque era amigo de Turano nomás. <laughs> ese es el meme, ese es el meme de que son todos amigos de Turano. Pero bueno, ahí completan. El resto, como te darás cuenta, somos todos viejos jugadores. Turano, ese bustamante y yo, desde 2015, más o menos. Después, bueno, se fueron incorporando Guido, Juan Pijuli y los Salernos, y bueno, y, y hay que dar a como último alejo, bueno, y lleva también de, de nuestra edad, eh, 2015-2014. Así que ves una selección antigua y son no bueno, magisar, eh, y Joaquín hecho, Salerno que no lo había nombrado porque me detuve en, en Sebas Seba, Seba, pero eh, no, no olvidar a, a Joaquín que también fue muy muy importante en esa World Cup eh, tuvo match muy 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 buenos me acuerdo jugándolo a las 3 4 de la mañana y todos viendo los matches de Joaquín horrible el, el horario de mierda para jugar con los japos pero ahí estaba Joaquín al pie del cañón. Eh, sí. el cañón sí otro dato de color Turano, Sebas y yo ganamos las dos Copas Américas que tiene Argentina ¡Epa! Que... ¡Epa! Los números, los números importan A ver, ¿eh? ¿ah? los números importan, las estadísticas suelen, suelen decir cosas ahí entre, se esconden pero suelen comentar y ser datos importantísimos, por el otro lado Bolivia cierto con Don Giovanni que ya lo habíamos comentado y Jesus como co-capitán ellos también van a jugar de forma activa junto a Leonardo Valenzuela, Mario Angulo, Brian Pérez, Alfonso Valenzuela, Sergio Argandoña, Víctor Gallo, Osmar Yankee, Salvador Villarroel. Gio me comentaba que esta es una selección muy de Suaran Child. un grupo de Colombia, que, o sea, de Colombia, perdón, de Bolivia que han podido ver en, en cuanto tienen un grupito de WhatsApp ahí, como varias comunidades tienen, ¿cierto? Y ahí se han podido pues, un poco a conocer gracias a este nuevo juego. La verdad es que son quizás él junto a Jesus y Sergio los más veteranos y el resto es gente que ha caído en este modo de Solar Chill, modo pandemia, modo cuarentena, como quieran llamarlo, ¿no? Eh, esa selección que está ahí que dice que dice Sergio que mete miedo, me ¿ah? ¿eh? La Bolivia que mete miedo. A mí, o sea, tanto yo eh, lo, lo he conocido, me, me ha jugar contra él, un muy buen jugador. Eh, Jesus, hay un par que conozco que me suenan bastante de nombre: Brian. Eh, Sergio, eh, Tocayo. Eh, mm -hmm. Así que nada, eh, me parece que eh, si son buenos comandados si y se ponen las pilas. Yo les doy mi voto de confianza, la verdad. Nos movemos a Brasil, comandados claro. por Gabriel Gatti y Hugo Nascimento lo haya dicho bien. Y ambos jugadores van a competir. Tanto como co-capitán y capitán, como jugadores activos, eh, con Jefferson, Camelo, Víctor Viera, Derek Ferreira, Joao P. Pe Pedro, aquí ya no mucho, Abrilio Brazuca, yo no lo sé pronunciar, perdón. <laughs> Caio Romanini, Raúl Guioli, ¿no cómo es? Guioli, eh... <laughs> Luciano Begot y Jan Sesnik, que no sé si es el Jan que. <laughs> yo creo que no yo creo que no es, que no. es un alcance de nombre de todas maneras de, de todas región? maneras como como reglamento como reglamento la organización decidió darle el vamos a jugadores que estuviesen con algún tipo de sanción de TPCI con una gran con un gran pero que tenían que tener un comportamiento ejemplar casi que de sacerdote o sea eh, de, eh, pero no tenía que hacer nada, nada, nada malo. Cualquier cosa mala que pudiesen hacer de este comportamiento, ni siquiera en el match, en redes sociales, en lo que fuese, eh, iba a repercutir en sanciones para su país. Entonces, el mensaje era simple. Si tú como capitán te puedes hacer cargo, había que tratarlo quizás como niño, si se puede decir un poco, para que se entendiera. Si eres capaz de hacerte cargo de este jugador, lo puedes meter en la selección. Si no eres capaz de controlarlo, no, no te arriesgues y no lo metas a la selección. Ese era el mensaje en el fondo. Cosa de evitar cualquier tipo de malos ratos, problemas externos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo, Agati comentó que no iba a incluir a Jan porque no lo puede controlar, yo creo. Obvio. <laughs> a mí me pasó cuando vino al Special Event de 2018 Jan acá a Argentina. Yo dije, uh, este, este va a ser un re complicado. Yo, estaba, yo era parte del staff. Eh... Nada, estábamos con Julia ahí casteando, seguramente Juli se ve se acordar. Y dije, no, este, este, este seguramente va a armar un quilombo, acá va, va, va a haber, acaba de haber lío. Y nada, se me viene a hablar, lo más bonito, viste, todo calladito. Yo digo, ¿este es el mismo que se la pasa por Twitter ahí pegando y pegando? Te juro que eran dos personas distintas, por lo menos a mí me vino a agradecer. Che, me dijo, lo que, qué lindo esto que están haciendo, casteando, está saliendo muy lindo el torneo. Y yo, tipo. <laughs> Este es el que está por Twitter siempre ahí, bardeando, <laughs> molestando a la gente. Bueno, me pareció otra persona, la verdad. Sí, yo creo que no, es un alcance de nombres solamente. Eh, una selección de Brasil que tiene también, eh, yo les puedo comentar nombres conocidos. No está Fumito, se echa de menos, creo, ¿no? Eh, que Fumi no esté. De hecho, a Fumi sí. se trató de contactar porque él también tiene historia como, ya sea capitán, organizador, team de la NPA, ¿cierto? O sea, tiene un poco de historia sí. como capitán. La APL también me atrevo a decir, ¿cierto? Sergio? La APL, obvio, alta Altalía, hay, hay que revivir. Turano, si todavía no estás llorando con la NPA y estás en el chat, revivamos la APL. O sea, ese ya es como otro meme, ¿no? Cada, cada cierto tiempo aparece el revivamos la APL y no, ¿Sí? y no, y no pasa nada. Eh, no sé por qué. Bueno, él tiene, estudia, creo que una carrera un poco demandante de, de, de tiempo mm. y, de, y de cerebro. Entonces, me parece que él inclusive habló de un retiro un tanto prolongado por culpa de ser, por esa razón. Creo que puede que vaya por ahí la razón. No, no quiero creer que haya habido algún tipo de problema interno. Ojalá que no haya sido eso. Porque me parece que Juanfi también lo contactó porque es cercano también a, a Fumito y se negó, se negó. Entonces esperemos que no sea nada de eso, se echa de menos sin duda que sí. Stars. Pero nos movemos a un Ecuador, Ecuador que no tiene a Paul Ruiz, pero ojito que comandados por Don Oscar Elías y Don Raúl Ramírez, que eh, va a jugar en este caso solamente Don Ruhl, Raúl Ramírez, con Juan Ortiz, Mr. Penguin, se pone la 10 y dice presente en la selección de Ecuador junto a Kelvin, Quispe Cierto, Luis Mora, José Ubilla, Bill Cabrera, Hugo Romo, Dylan Cedeño. Juan Farías y Samuel Lucín, una selección que tuvo varios tryouts, varios, varios tryouts, me parece que al menos dos o tres. Así que sí tuvieron la chance de no solamente elegir jugadores eh, mediante sus méritos de siempre, méritos recientes, e inclusive darle la chance a quizás jugadores que no estaban tan activos eh, de que sí valían para la selección. Recuerda que Ecuador ha sido el único país, me atrevo a decir, que ha podido tener una liga tunera en este modo pandemia, o una liga tunera al menos. Fue muy, fue muy, fue muy intensa su liga que, que llevó la FEP. Eh, y participando gente, de, no solamente de Ecuador, sino que de harta gente de la TAM, como que extrañaba las ligas tuneras. Ahí hay otro mensaje para la APL. Para <laughs> la PL. Así que le tengo harta fe a este Ecuador porque han estado muy activos. ¿eh? Claramente uno puede extrañar el nombre de Paul, ya sea como capitán o como jugador, ¿cierto? Y uno puede sentir que van un poquito como en desventaja, pero es una selección de Ecuador que ha estado jugando bastante, tanto las caras como actuales, viejas como las caras nuevas están bastante motivadas y con bastante ganas, así que Ecuador en este grupo que ya decíamos de Brasil en este grupo C eh, es un grupo complicado, ya lo ya lo comentaba Voy a ganar cualquiera, ¿sí? Sí sí sí, sí 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 no, no sé si es la muerte, pero sí si es un grupo que puede más parejo, como te dije yo el más parejo para mí de nivel, son todos muy buenas selecciones. No, no, no hay ninguna que digas, bueno, esta, esta es la más débil. No. Sí, nos movemos a Guatemala. Una Guatemala que ha tenido un, una, tuvo un auge muy fuerte a finales de 2019 con Ultra Series, donde muchos de estos nombres no sonaban, eh, sobre todo los rankings de, de CP. Me parece que aparecían bastantes de los chicos de Centroamérica y Guatemala, entre ellos, Está Don Teca, don Juan Manuel Santizo, ¿cierto? Como capitán, acompañado por Andrés Amayoa, que está presente, de hecho está viviendo acá en Chile, te adelanto ahí ah. el, dato, el dato ruso, está acá en Chilito, él tiene nacionalidad chilena, así que eh, está por acá, eh, pero no va a jugar, se va a dedicar principalmente a lo que es co recordad que Andrés hizo día 2, ¿cierto? En el 2019, así que estaba presente ahí con ex experiencia mundialera, juegan don Eduardo Mayén, Cristian Lepe, Pablo Godoy, Pablo Aldana, yo a todos estos chicos los, los ubico, los conocí muy intensamente en el 2019, donde estaban más activos. Rafael González, Sergio Solís, Rudy Chin, Pablo de la Vega y Neri Echeverría. Eh, bien, yo insisto, acá si los chicos están igual de motivados que en el 2019, pueden ser también la sorpresita en este grupo. Evidentemente destaca mucho más el nombre de TECA, que ha sido el que más, más activo ha estado de Guatemala en este modo pandemia, en este modo online. Y en ese sentido, si TECA es capaz de traspasar y bajar todo lo que ha aprendido, cierto, todo lo que se ha metido en este año y medio en BGC. Yo creo que tanto tanto Pablo, bueno Pablo, de hecho también es Pablo Godoy, y Pablo Dani igual han estado activos, creo. Así que los sí, pueden... a, a, mí, a mí suenan ba... <laughs> al revés de lo que la mayoría piensa. Me suenan varios nombres de, uh -huh. de Guatemala. O sea, conozco bastantes nombres que me parecía raro. Pensé que solo iba a conocer a Teca, pero uh -huh. no para nada. Eh, bastantes jugadores tiene. ¿eh? Me, me sorprendió, me sorprendió quizás eh, los conoces de nombre viste que te comentan que te hablan que lo ves que metieron en un tweet y, y quizás no te, no te suena la cara ah este es de Guatemala sabés que es uh -huh. Latinoamérica pero no de Guatemala y cuando los ves acá decís, ah sí, mira sí 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 eh, nos movemos a Panamá una Panamá recordar una Panamá con hambre de triunfo una Panamá que ha sido marginada de la Players Cup no olvidar eso ¿eh? Panamá lamentablemente ha tenido ese maltrato de la de TPCR, sí. que los ha dejado fuera de ya cuatro competiciones de la Players, así que ellos son muy activos y, participa, y participan harto en las, para todas las iniciativas online y así lo han hecho ver y una comunidad que ha crecido bastante y se, se ha hecho notar mucho en este último tiempo. Yo creo que, si algo podemos decir de las comunidades que ha crecido en modo pandemia, me atrevo a decir que Panamá es de las más fuertes. Una Panamá que sabíamos quizás poco de ellos cuando estábamos con el circuito oficial. Eh, pero ahora me atrevo a decir que pandemia hay muchas caras nuevas, muchos rostros que estaban desde antes que se hicieron también notar. Eh, Alberto, que comanda esta selección junto a Ricardo, pero también Gabu, que estuvo en el. Me acuerdo en el Víctor y Road, topeaban todos los Victory y Road, Alberto también. Así que han estado muy, muy activos y con hambre de triunfo, con sed de venganza. ¿Será la Argentina mm -hmm. una víctima de esa venganza que quiere Panamá para demostrar que no, ¿Por qué los marginaron de las players? Eh, no lo sé, lo repasemos entonces. ¿Estará viendo TPCI esto? Claro, ¿estará viendo TPCI esto? Bueno, se, se sabe que TPCI ve el Zoom es un meme también acá que suele, solemos predecir varias cositas. Repasemos entonces... A lo mejor de Panamá y dice, ah, mira, mira estos chicos. ¿eh? Están recopados, están recopados estos chicos, me re gusta. Ahora sí a puede jugar a la player. Es que tampoco se sí. entiende ese, esa, esa sanción. No, a TPCI la verdad que es no. raro. A menos que ellos tengan más info que nosotros, pero yo no la entiendo, no no sé, no sabría decir. Porque parece que es un tema como de, 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 de dinero, de logística, de, de no sé, no tengo idea. Es que en algún minuto la sede de, no sé si de Nintendo o de Pokémon pasaban por Panamá para la TAM, entonces quizá ahí hay como algo. Son teorías conspirativas, ¿verdad? porque no tengo idea. Pero bueno, repasemos entonces, aterricemos a lo México. importante. Eh, no, no, al, eh, Alberto Ríos, Ricardo Fonc, ¿cierto? Fernando Castillo, Pedro Espinosa, David Yao, Carlos Castillo, Eric Ortiz, Roger eh, Or... Casitas, sí. Orcasitas, Manuel Ruiz y Fernando Torres. Oye, yo tengo un poco de dislexia, así que paciencia cuando leo algunas letras se me entrecruzan. Igual hay algunos como el de Ecuador que no se leen nada, perdón. Sí, mi sí, miedo. es verdad, es verdad, es verdad. Mala mía, mala mía. Y bueno, llegamos a México. México que destaca por eh, señor Invisible Mudo eh. oh, pero, eh, Sabemos que al Empolio lo tienen Ah, sí, bueno bah, No sé Gold si va de... a jugar sí, pero... sí. Golden empolio, sí, sí. Bueno, mala mía, no los anotamos Están, el co-capitán y el capitán están, están. Pero <risa> <risa> Es noticia en desarrollo Y la verdad es que si México así lo quiere Vamos a poder eh, Comenzar esta semana, ¿no? <laughs> Estás con croma, dice Mitro. <laughs> Por eso respondo... Ah, ¡Ah, qué chiste, qué, qué, qué divertido! Vamos a la tamida, la que mete miedo, ¿cierto? La selección de Perú. Vamos a dejar fuera a México y a Panamá. Gracias por tanto. El por el selección, ¿eh? Mira, un poco lo que te comentaba yo. Comentados por don Junior, Diego Paredes, secundados por don Sebastián Solari. Ambos van a jugar, acompañados por don David Bisbal. Eh, no, no, Sebastián David. Bisbal. <laughs> No, no sé si lo hiciste a propósito para no hacerme sentir mal a mí no. lo que me que quiero, ¿no? no. Lo, que tú quieras, lo que tú quieras creer, lo que tú quieras creer. <laughs> Acompañados por Gonzalo Padilla, Gabriel Durán, Renzo Navarro, Orlando Luna, Manuel Espíritu, Diego Gutiérrez y John Paul López. Fuerte, ¿no? Como yo te decía, puros nombres que uno ya, ya conoce. O sea, al menos la gente que ha jugado un poquito más o ha estado más activa en el BG son... Son nombres que destacan desde de, de, de harto tiempo. Renzo Navarro ha tenido una, una más conocido como Perrote, unas, grandes, sí, sí, unas sí. grandes performances desde el 2016. Gabriel Durán, quien senior alcanza el top 4 a nivel mundial. Eh, don Sebastián Bisbal, no, no David Bisbal, Sebastián Bisbal, alcanzando un top 16 en el mundial de 2017. Eh, John Paul López, quizás Paul. Más, cono más conocidos ahora por, el, por la Players Cup junto a Orlando. Quizás la única cara nueva que podríamos decir sería Orlando, ¿no? Eh, que no estuvo en esta generación pre-pandemia, pero que todos tienen pregaminos de sobra y, y skill y en general. La, en general, la comunidad del Perú es una, una, una comunidad muy competitiva, así que evidentemente que te metían miedo, pero tenían este factor que muchos de ellos eh, estaban... Medios retirados, medios no activos, ¿cierto? O jugando poco. Eh, mm. Y es por eso que no, no quedaron como cabeza de serie cuando ya lo habíamos comentado. Así que nada, ¿cómo ves ahora que ya puedes digerir el roster del Perú? Y la verdad, tiene una, una selección muy buena. Eh, hay que ver cómo, si estuvieron jugando o no. Eh, aún así, como te digo, eh, tanto no sé. Eh, eh, Renzo, como Sebastián, yo, son todas personas que yo me las acuerdo cuando yo, bueno, como con el Neve tenemos muchos años de vejez de encima, eran gente que vos, o sea, veías el, la tabla de CPS y siempre estaban arriba, y siempre había un torneo y siempre lo ganaban, eh, así que nada, eh, me, no sé si me da miedo porque yo sé que la, la selección argentina eh, está, está a la altura de poder darle pelea, pero sí, eh, ahora que lo termino de ver, el rooster creo que es quizás la, la selección con más nombres y la mejor eh, de todas las que podemos ver acá. Va, falta la de Chile. ¿Qué para la de Chile, yo me estuve armando mis predicciones, uh, no sé si me ¿Puedes uh, retirarlas uh, uh, o no? ¿La puedes bueno. comentar cuando lleguemos a Salvador? Yo te, yo te dejo que nombres tu 10 tu, tu ideal dale. de Chile y vamos a ver qué tan, leja, qué tan, qué tan lejos del, del arco pateaste. Dale, <laughs> qué, dale, tan, ¿qué, tan Higuaín, ¿Qué tan Higuaín fue tu penal? ya Vamos a evaluarlo. <laughs> Dale, dale. Vamos a la selección de Colombia, comandada por Cristian Andrés Rodríguez, secundados por don Juan Pablo Nar. Cristian se resta de competir, pero no Juan Pablo Nar, ¿cierto? Acompañado por don Diego Vilches, Mateo Arias, eh, Diego Niño, Juan Pablo, Vesga, ¿cierto? Andrés Quintero, Jimmy Suárez, Germán Ortiz, Diego Yáñez y Juan Carlos Restrepo. Eh, una selección. Parecida a la del Perú, una selección que tiene nombre eh, un poquito eh, recurriendo a la vieja escuela de, de Colombia, ¿cierto? Me atrevo a decir un poco por lo mismo, muy pocas actividades le hemos podido ver, son algunos nombres que se han mantenido activos, el resto sí. ha estado un poquito ausente. Eh, bueno, ¿Cómo más, cómo aún, me cierto, más aún ahora que Colombia vive por un periodo como más complicado, ¿cierto? A nivel. Eh, social cierto político social entonces como que las prioridades sí. son otras no a Perú le pasó eso también ¿eh? no hay que olvidarlo Perú tuvo un momento muy álgido de situación eh, también de estos estallidos sociales los pilló en plena, sí, en pan en plena pandemia también entonces sí eh, creo que el año pa a fines del año pasado fue cuándo fue que destituyeron a, al presidente bueno todo lo... entonces ahí las prioridades eh, se van y evidentemente son pocos los que se mantienen cuando vejece. <laughs> Eh, así que vamos a ver cómo le va a la selección de Colombia. Evidentemente el nombre de Nare es el que más destaca, pero ya habíamos dicho que es un equipo, ¿no? Es un equipo el que tiene que, que comandar, ¿cierto?, esta clasificación y vamos a ver cómo se, se desarrolla en, durante la Copa. Por ahí comentan que quién es Kinepa. Kinepa es el único jugador que fue enviado con su con su gamer tag el nombre y no con su nombre oficial. Entonces, al no tener el nombre de Kinepa oficial, porque Mervin no lo envió, eh, nos quedamos con... Genial. Ah, perdón, es Juan Camilo, perdón, 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 es Juan Camilo, eh, corrección, corrección, es Juan Camilo, Juan Camilo, para Juan Camilo Restrepo, ahí sí. Está bien, es que estaba la C ahí, es mala mía, me, me, mis disculpas para... Maldeme, mal neme mal mal Ahora sí. No, viste, no puede, pasar a, cualquiera. Le puede sí, pasar a cualquiera. Sí, 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 perdóname, perdóname, perdóname. Pero bueno, al menos que Nepa pasó con eso, que no llegó el nombre, después me lo envió Melvin, me parece, pero no alcanzamos a actualizarlo en la tabla. <laughs> Déjame, no, 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 vamos a buscarlo, vamos sí, sí, a buscarlo, mira, un, un lo invocamos, lo invocamos, que... lo, invocamos <laughs> lo invocamos. No, mira, lo voy a, voy a, porque para que se vea que Melvin hizo eh, el trabajo, para no, para no hablar de, de más, ¿cierto? Vamos a buscar, entonces, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está, vamos a hacer en vivo, en vivo y en directo, en vivo y en directo. Vamos a aprovechar la magia de la tecnología... Ahí está, ahí está, ahí está. Maravilloso. 10 de 10. Vamos entonces con la selección de Puerto Rico comandado por Don Melvin, un histórico dentro de la comunidad de Puerto eh. Rico, y Don Arecusavi, ¿cierto? Alex Álvarez, que sería como el, la estrella de Puerto Rico en este último tiempo. Eh. Eh, ambos van a jugar, acompañados también por Don jo Jonathan Quiñones, Sergio eh, Mujica, ¿cierto? No, Mujica. No, aquí lo puedo leer mejor. Mujica. Mujica. Don Kenneth eh, tirado, ¿cierto? Don Kenepa. Eh, Eduardo Balardo, don Quijote de Jesús, Abraham Burgos, Adrián. Abraham Burgos y Adrián Burgos, me imagino que serán hermanos, ¿cierto? Pasa mucho, hay varias selecciones que tienen hermanos jugando. ¿eh? Bueno, los Salernos, los, los Salernos, bacán, ¿no? por ahí están los, eh, los, los en Paraguay, me parece, los Enciso, acá están los Burgos y Don Joan eh, Gabriel. Eh, una selección de Puerto Rico que en lo personal, yo, una comunidad que yo conozco muy poco, muy 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 poco. Salvo eh, Arecusabi en este último minuto y Melvin, el resto es una comunidad que juega más con los gringos. ¿eh? Puerto Rico está como en esta zona, como que no, no entra en la TAM. Entonces, de hecho, sus torneos como que entran en la, en, por los puntos norteamericanos, entran en el sistema de Estados Unidos. Entonces, eso los ha hecho un poco más lejanos, quizás al mundo de la TAM. Cuando están como en esa, como en esa línea, ¿no? No sé por qué. Hay un tema de historia que yo me declaro completamente ignorante. No sé por qué no, no entran con nosotros o, o, o qué tan independientes son o, o por qué... Bueno, ahí no sé. Es de verdad un tema que yo de, de historia eh, que no, no sé. Así que me declaro un poquito en desconocimiento, pero no por eso. Ahí entro como en la satierra que uno puede decir... Puede ser una selección que, que la gente la dé como más... Eh... Hacia atrás y puede hacer la sorpresa, nuevamente. Tienen oh, bu no. tienen buenos elementos para poder apoyarse y para poder armar un buen trabajo. Así que ojo ojo con el, con el under, ¿cierto? Con el, el que está ahí como que no tiene nada que perder ¿ah? y puede dar eso, esos batacazos que ya hemos dicho que, que suceden. Y yo creo que van a pasar. El tema es saber cuáles van a ser esas selecciones que nadie dio que se metían en, en el top 8, ¿cierto? El cuarto y están ahí vamos a ver qué tan lejos estuvieron también nuestras predicciones querido, querido Loki Dale. más allá de, de eso, ¿sabes comentar algo más de Puerto Rico? ¿Quieres tú? Eh, no, no mucho más, no, también tampoco tengo mucha, mucha info eh, Arecu sí lo conozco, es un crack además eh, tiene cuando te habla, tiene esa, esa vocecita de ya tú sabes papi y bueno, nada, la verdad que muy, muy divertido eh, pero no sé mucho más. No, no me puedo comentan mucho. Me comentan que Puerto Rico es tierra gringa. Pero entonces no es. es como tiene doble nacionalidad. La gente de Puerto eh, Rico. Yo entendí, yo según lo que sabía era que Puerto Rico era uno de los estados. O sea, hace, no sé en qué año dijo, bueno, queremos ser un estado de Estados Unidos. Pero no sé si está Ah, Unidos, Es al ¿no? revés, es al revés, lo apadrinaron, ¿no? Yo tengo entendido que es así, absorbida, ahí puso alguien también, es como una tierra absorbida por Estados Unidos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Mira, mira, buena. <laughs> no tenía idea, te juro que no tenía idea. Con todo el impacto que tiene Puerto Rico en la, en la música, por ejemplo, pero uh -huh. eh, infinito, y uno nunca se, nunca termina de aprender. Ahí vamos, lo vamos a anotar ahí en el librito. <laughs> cosas que aprendimos hoy junto junto a la comunidad de Puerto Rico. Nos movemos a la selección de Paraguay, selección comandada por Don José Juanes, seguido por Don Martín Riquelme. Ambos uh -huh. dicen presente. Y aquí podríamos tener el, el, el primer fichaje aquí eh, robándole a, a la selección vecina. Don Polémico. Guillermo Guillermo, sí, Guillermo Lemio. Para ver que él él trabaja en Paraguay y vive más en Paraguay. Entonces tiene DNI paraguayo. DNI tanto... paraguayo, listo. Entonces yo no digo nada. Y por temas, claro, de trabajo, ya él vive mucho más en Paraguay, evidentemente anda a, a todo, ahí como, como toda la gente que tiene esto, estos temas de trabajo, por ahí, y se decidió, ok, dado que estás más arreglado en Paraguay que en Uruguay, eh, no hay ningún problema con que juegues con la selección de Paraguay. Después vienen los hermanos que ya había dicho, ¿cierto? Don Rodrigo y Federico. <laughs> Federico, sí. Eh, José García, Luis Bobadilla, eh, Arnaldo Maidana, Don Andro, y lo revivimos del... Costó un mundo costó, para, un mundo, costó un mundo, fue de lo los más, lo más difíciles de traer a esta Copa América, qué difícil, oye, eh, y, ni, ni te comento la foto, tuve que, tuve que ir yo a sacarle la foto, para que te hagas una idea de lo, de lo difícil que fue. <laughs> <laughs> <Cap, risa> <Cap, Andro>. es <laughs> una de las personas más divertidas que, que conocí jugando BGC. Sí, sí, un, es un, un encanto, un amor de persona a Android que estaba full, full chamba, full trabajo. Entonces, en realidad, estaba en otra. Eh, tuve que literal ir a tocarle la puerta y decirle ya pues, ¿hasta cuándo? Así que qué bueno que pueda decir presente y que estar con nosotros en esta versión de la Copa América. Y terminamos con Don Fernando Benítez y Fernando Colucci, eh, un Paraguay que Paraguay también tuvo una generación así como bien power, ¿eh? Ese, esa, ese, eh, 2000, ese 2017 que debutó Paraguay un poquito en el competitivo con nosotros, debutaron con mucho power y con mucha fuerza y eran, creo que fue, me atrevo a decir quizás el mejor año que tuvieron también en la Copa América, fue un, fue un muy buen año para Paraguay, una comunidad pequeña, pero que se, se consolidó bastante bien en esos años. Y eso fue de nuevo, 3DS, el Switch a Nintendo Switch, eh, no sabemos cómo los afectó, la pandemia, etc. Dejamos de saber un poquito de ellos. Lo mismo le pasó un poquito a Uruguay. Eh, que ya podemos revisar un poquito, comandadas por el clásico, por el estandarte, don Gonzalito Cinta, que le mandamos un saludo. Un abrazo también, sí. Apoyado por don... No lo veo, no. No, no está, no está tu jugador estrella, no está tu niño bonito, no está Giovanni Dos Santos para Sergio, mejor conocido como Diego Dos Santos. No, no fue convocado, estaba lesionado, me dijo estaba lesionado, tenía un problema problema la pierna, tenía un problema a la pierna, me dijo Gonzalo, así que no lo pudieron traer. <laughs> sí, oh, perdón, Adrián Calero, Agustín Maronucci, Ale Alejandro Boom, Diego Vincon, eh, Ezequiel Durci, Federico Costas, Gabriela Vid, Gonzalo Guzmán Echeverría, eh, Juan Castillo y Nicolás García. La verdad es que yo tampoco conozco mucho a la comunidad uruguaya, o sea, a estos nombres. Gonzalo me comenta que sí eran hartos jugadores motivados por la pandemia, por el, por, por el cambio de juego también. Así que está quizás la selección de Uruguay es la que tenga el recambio más grande, ¿eh? considerando que, por ejemplo, tanto el capitán como el co-capitán, que son como los más antiguos, no van a competir, así que acá el recambio es como brutal, vamos a ver si esa, ese vivir en el anonimato, no, ese, ese ser tan under que no hay información también disponible de estilo de juego, teams, lo que sea, igual es un arma difícil, no olvidar que tanto chin, la China, bueno, la China, la China como tal, y el East Asia en la World Cup hicieron estragos, fueron sí. difíciles de entender y, y jugarles porque no había info y aparte estaba en chino. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde sacaba info para pa preparar ese? No, tenía que ir a la vida nomás, a lo que saliera. Si tenía suerte, sí, si no, uh, era. Así que quizás los uruguayos terminen siendo los, los chinos de la tampa. Uh. Uh, ya, vamos ahora a entrar en la selección de Chile donde Sergio quería hacer el predict. Eh, si ya me muevo ya lo empezamos a revelar no nos mueve, no tírame el predict, creo que alcanzamos a revisar a la selección de El Salvador comandado por Don Giovanni Polanco Eduardo Guzmán de capitán. ambos van a jugar seguidos por Don José Escobar Enrique Gutiérrez y acá te tengo la sorpresa, la papita vuelve del retiro sale del gimnasio porque <laughs> solo, solo se dedica ahora a hacer fitness don querido, nuestro querido René Alvarenga, cierto, vuelve del gran retiro para jugar también la Copa América la gran Sebas, así que ojo con el salvador, ¿eh? ojo con el salvador que está René, que está René y eso ha sido un pilar importante en, en otras competiciones también de la Copa América, me atrevo a decir que él era el capitán también en algunas versiones anteriores. Eh, Siguen don José Audio, don Germán Cuchilla, eh, Miguel Aguilar, Carlos Ruano, también que ha estado muy presente en este último minuto en su en Shield, y Jaime Vicente. Ojo con El Salvador. Ojito con El Salvador. Bueno, eh. Eh, Neme, todo lo que te dije de Seba, aplica todo para. Sí, sí, Son sí. estos jugadores distintos que si se sientan un minuto. Eh, nada, juegan un rato el Meta y le ponen un poco de dedicación. Ya parece como que si nunca hubiesen dejado de jugar. Así que hay que tener cuidado. Oye, por ahí, dice, como los chinos de la TAM, pero en el, en el sentido de la World Cup. Ah, no eh, fueron, ¿Llegaron a la final o no? ¿Los chinos a final de, de la World Cup? ¿Contra, contra quién fue la final? No sé si fue, fue. A, a mí me preguntás. <laughs> eh, pero, cre, creo, que, creo que no, pero no sé. No, eh, sí. O era China o era no Asia. Creo que era China, ¿no? Mira, mira, viste, sí, quedaron segundos. O sea, sí, digamos, ser los, segunda, chinos, ahí está, ahí está, ser los chinos de la TAM, me deciste que van a quedar segundos, es tremendo, tremendo. Yo, yo quisiera ser de los chinos de la TAM, para cualquier segundo, al menos. <laughs> ya, dale, Sergio, tírate el predicto. Perdón, 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 que me están. No, no sabes cómo me están dando, me están acuchillando en el tabla. Llegó, no, llegó bueno. Gonzalo, llegó Gonzalo, grande Gonzalo, estábamos hablando de Uruguay y, uno, y este recambio generacional, puras caras nuevas en el Uruguay. Así que se, viene, se, se viene complicado Perdó. el escauteo. Eh, perdón, Neme, Eso, me estaba, estaba viendo cómo me están atendiendo. Eh, pero bueno, viste. Yo, ah, Rodrigo, pasa que no nos no podéis no convencer nunca a los chicos, especialmente a Juanfi y a, a Juaco. Pero bueno, es así, es así, no, no, no pasa nada. Dicen que me la pasé más arruchándoles el piso a ellos que, que hablando de, de la selección argentina. Y bueno, y bueno. así estamos. En fin. Eh, vamos a hablar de lo que nos compete. Eh, tema Chile. Yo, la verdad, que tengo bastante cariño con la gente de Chile, eh, vejecísticamente hablando, porque la verdad que eh, hay mucha comunidad, se pasan por los directos, saludan, siempre están ahí. Eh, conozco a varios. Bueno, he compartido team ahí con el Ponca y, y compañía. Así que, nada, eh, ante todo esto de los tryouts y todo, te dije, Neme, déjame, ya que los conozco, tirar un. 10 jugadores que para mí pueden eh, llegar a estar. Y después vemos si le pegué o no le pegué. Está vamos. bien que no estoy muy metido en el mundo chile, pero veremos. Bueno, ya vimos que Case y Don Boa no van a participar. Eso estamos, estamos de acuerdo. Y Neme tampoco. Por lo que eh, vamos a ir por la gente más grande primero. O los jugadores más antiguos. Le tengo mucha fe a Canito. Después de, haber, después de haber jugado esa Players, yo creo que deberían llamarlo. Vamos a ir con Don Fefan, que también es otro otro histórico de, de acá de, de BGC. Eh, después el Felipe. El Felipe. El Felipe, Felipe. El Felipe. Pero hay harto, hay, es como que diga: el Javier, hay harto Felipe. Ah, no, pero. Eh... Felipe. Tú Gozo, puedes, tú, ¿no? ¿tú no, puedes. Tú Felipe Méndez, este R. <laughs> muy bien, muy verdad, bien. Amo. <laughs> dice que yo. No, el, el Pipe. <laughs> sí, por el Pipe, obvio. Yo soy un. un es como que yo diga. El Fede. A ver, ¿Sí? no, Fede igual. también en la Argentina. Pero bueno, bueno, dale, dale. Luego, eh, ¿a quién más podemos decir? Pasa que los tenía anotados y dejé el cuaderno del otro lado del departamento. Bueno, no, no, no puedo por obvias razones ir. Eh, ahí ya van cuatro. Después, eh, bueno, vamos ahora para los antiguos, para los nuevitos. Don Agatha. Eh, ya. Don Agatha tiene que estar. Eh, y si está Agatha, tiene que estar Lucy, porque donde va uno, va el otro. Eh, a ver, bueno, yo dije el Ponca, pero ya me confirmaron que no. No, pero tira, ah, pero tira, tu, li tira tu lista sin información privilegiada, bro, viejo. Si no, bueno, bueno. Si no, bueno. Sino, ¿qué chiste ponca, tiene, no? El Ponca, ahí, van siete, ¿no? Eh... El Ponca, Don Maquise, acá, acá me la juego. Don Maquise, que creo que son ocho. Eh, luego, Conoceta, Conoceta, y Javier Sila. El Javier Sila. Ah, tocayo, el tocayo. Tocayo. El tocayo. El tocayo. Ahí vamos está. A, eh. Vamos la a ver qué selección. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estuvo? Eh, bloque, ¿no? Vamos a revisar a la selección. De Chile, entonces. Con don Heriberto Pacaji Matías Rua como capitán y co-capitán. Con don Pasqui Wolf. No, no, no nombraste a Pasqui Wolf. Ya partiste. El no, mal. <laughs> ¿Cómo, no, no, no. Hay algunos que me olvidé. Bueno, ya te dame la lista ahora. Me olvidé del pasqui. Seguido por Cano. Que... Ok, Alejandro Díaz. Ahí sí acertaste. Ah. Nachito Javier Pará. También fallaste. eh <laughs> Felipe Méndez, ahí sí acertaste. Don Vamos. Alex Quilden, Alexander Quiroz, ahí fallaste. No, ni, ni nada, ¿no? no sé. eh, Sebastián Lobos, también fallaste ahí. Don Estefan Valdebenito, Estefán Don no Pepan, ahí sí acertaste. Don Cono, cierto, Felipe Silva, ahí acertaste. Y creo que al final, en, como con la nueva generación, estuviste 10 de 10. Eh, don Felipe Silva, Cristóbal Carrasco, cierto, Ágata y Luciano eh, Lucia. Ahí dos, estuviste sí. bien, ahí estuviste bien. El resto eh, se te olvidaron algunos nombres importantes, ¿no? Sí. Ahí hasta mandó la foto. Bueno, chicos. A ver, a ver. Espera, 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 nobleza obliga. Neme, ¿cuándo me dijiste que tenía que estar hoy? ¿Cu ¿Cuándo me confirmaste? Sí, sí, sí. Le dije, literal, le dije hace nada. Hace nada le dije, eh, Sergio, ponte la camiseta. Eh, confirmame, por favor, porque hay un competitivo hoy día. Me dijo, ya. Y aquí está. Así que. Y, nada. y después de una hora de darme cuenta de que me avisaron por. Eh, por mi Discord, me dijeron, le pregunté a uno de los chicos, Che, ¿ya está la televisión de Chile? No, le informan en el Zoom. Y ahí te dije, Che, Neme, te voy a tirar así como para tirar algo. Y bueno, y los pensé ahí, Perdón, Pasqui, por favor que me perdone Pasqui, que es un crack, perdón. Bueno, perdón. gracias a Don George, que se pasa por esta ridecita. Right Muchas gracias a la gente que viene por allá. Ya vamos a estar con noticias de Don George Nado, la tenemos para el final. Estamos entrando ya en tierra de derecha, lo que es el final de los roosters de la Copa de América. Nos quedan Venezuela. Stars. Y Costa Rica por revisar. Vamos con la selección de Venezuela entonces. Don Loque, capitaneado por Gabriel Gómez, ¿cierto? Y con Miguel. Eh, Gabriel no va a jugar. Se queda como capitán y como hombre de, hombre de negocios, hombre administrativo. Lo siguen Carlos Parica, ¿cierto? Crazy Mix, ya habíamos hablado del Martín Jiménez. Sí. Eh, que... <laughs> ¿Te, llegaste, te llegaste a hogar. <laughs> no, no, ¿qué, ¿qué pasó ahí? No sé. Bueno, después me contarás. Stars. Ok, eh, don Mario Stefani, ¿cierto? Eh, Joan León, Jefferson Hernández, Said Díaz, Ray Fran Briseño, José Bran y Eder eh, La Barrera, ¿cierto? Eh, la selección de Venezuela, los más ejemplares, debo decir, los que cumplieron con todo lo que la organización pidió en los tiempos que corresponden. 10 de 10 la selección de Venezuela merece el reconocimiento y el aplauso. Eh, sobre todo de ti, México. Te estoy hablando de ti, México. Te estoy, te estoy hablando a ti, güey. Que todavía no mandas nada, güey. A, a ti te hablo, güey. <laughs> bueno, grande Venezuela. Más, más Venezuela, menos México. <laughs> con todo el cariño del mundo, obviamente. Como son los últimos en mandar, se merecen nuestro querido bullying hasta que puedan mandar toda la alineación. <laughs> eh, y vamos con Costa Rica, entonces, don bloque para cerrar. ¿Y qué, eh, ¿Y qué pasa con el argentino? ¿Lo dejaron nacionalizarse? Eh, no, no? Sí, es que el factor, el factor eh, Venezuela... Eh, sí, Se tuvo sí. un poco más de consideración. Sí, sí, sí. sí, sí, por, sí. por todo lo que está es que pasando. que tam también hay venezolanos repartidos por varias partes de la TAM. Me parece que Joan está en Chile, y hay otros que me parece que también andan... Entonces sí. no, no, no quisimos ser tan así como... O usted juega por, o por Chile o por Venezuela o por... No, ya, yeah, ok. Entonces... Fuimos más, más permisivos con, con Venezuela en ese sentido. Súper bien. bien. Okay. Vamos con okay. Costa Rica, una Costa Rica histórica, ¿eh? una Costa Rica histórica, eh, comandada por don Andrés Parada y una Fonseca, pero con puros nombres también conocidos, cuando Costa Rica, bueno, siempre ha sido potente Costa Rica, con don David, ¿no es cierto? David Rodríguez, eh. Christopher Solís, Víctor González, eh, John López Mora, Reynolds González, José Andrés Mena, Roberto Ortega, Cirto Prepo, Carlos Pérez, Esteban Hernández y Esteban Molina esta selección es, es, de las, es de las que tienen más es bien power Costa Rica pero cuando están tan como en, en sintonía cierto que Costa Rica de repente a veces como que se, se les arranca la pelota tienen que, si, si están compenetrados si están unidos si están fuertes Costa Rica sin duda que es de los rivales a vencer bueno ya lo hemos comentado largo y tendido no que es un grupo complicado de, de predecir sí, pero y si estos están... nombres muchos sí. nombres antiguos eh, también me acuerdo haberlos enfrentado en copas américas pasadas Sí, sí, sí. Pero, 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 si están dispersos, y eh, de ahí ya. Eh, lo, lo comento porque igual hubo. Es eh, la selección que todavía no empieza la copa, y ya tuvieron un, una pequeña polémica interna. O sea, un jugador, Ellos mandaron una nómina, algo pasó, culpas más, culpas menos. El tema es que algo pasó en la interna y un jugador se tuvo que salir. Entonces, evidentemente, eso te habla de que hay ánimos que están como calientes. Y eso, todos sabemos que en un trabajo en equipo es lo que uno menos quiere menos quiere que haya polémicas internas o rencillas o pleitos o lo que sea. Entonces, a corregir, a trabajar, a, a sacarse eh, la mufa, la mala onda, lo que sea, para, para entrar en sintonía y para poder competir, no con ellos mismos, sino que con, 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 con sus rivales de grupo. Son ellos los rivales a vencer, no entre ellos mismos. ¿no? Eh, y listo, ¿cómo estuvo entonces este repaso? ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? ¿Qué te faltó? Bueno, ya hablamos de lo que te faltó en Chile, pero eh, <laughs> era, era una. ¿Cómo ves, ya con varios nombres, menos México, cómo ves el camino a lo que va a ser esta Copa América? Eh, la verdad, muchos buenos nombres. Eh, va a estar bastante divertida. Yo quiero escuchar novedades. Quiero más novedades. O sea, esto está bueno, pero quiero ver cómo va a estar estructurada. Eh, eso me pasa por no, por no ser capitán y no estar en la, en la administración. Para enterarme de todo esto, cómo mm -hmm. se va a jugar, ahí, ahí algo anunciaste del señor Lalo. Nada, o sea, quiero saber más, quiero saber más porque ya con las fotitos, estos nombres, se, se presta un torneo eh, interesante. Interesante, y por qué no decirlo a, a nivel también eh, mundial, porque son todos nombres muy importantes, eh, los que estamos viendo acá en su mayoría, así que va a quedar un lindo, un lindo torneo que si es bien llevado, obviamente va, va a dejar a la TAM bien, bien puesta eh, a ojos del mundo. Sí. Si México así lo quiere, este sería el calendario tentativo con el que vamos a estar jugando la Copa de América 2021, eh, un torneo que nos va a tener compitiendo los meses de junio y julio, con algunas pausas entre medio producto de la Players Cup. Por lo tanto, comenzaríamos la próxima semana con la primera con la semana 1 de la fase de grupos, ¿cierto? 31 de mayo al 6 de junio. La siguiente semana también hay competencia, pero la subsiguiente hay un receso. Hay paro porque toca jugar la Players' Cup. Luego vuelve la acción en la Copa América. Vuelve por una semanita y descansa nuevamente porque vuelve la Players' Cup, ¿cierto? Evidentemente vamos a tener probablemente jugadores de selecciones nominados en la Players' Cup. Entonces, para que puedan concentrarse en una sola cosa. Evidentemente que tanto el full día de Player's Cup, que vamos a estar todos jugando, versus el top 16, que son menos gente, pero van a estar jugando igual. Es preferible que sean días que no se, o semanas que no se juegue, ¿no? Luego viene ya full junio, julio, perdón, con los cuartos de final, semifinales, eh, la final, ¿cierto? Y el tercer y cuarto lugar, que lo vamos a tener para ya finales de mes. Va a ser un junio y julio muy intenso, muy, muy intenso de Copa América. Vamos a ver cómo se desarrolla también. Eh, evidentemente puede que hayan fechas que estén sujetas a modificación este es el calendario tentativo me atrevo a decir que mientras no calcemos con la Players Cup yo creo que todo va a andar relativamente bien pero uno nunca sabe qué, qué cosas qué imprevistos puedan pasar en el, en el camino por ejemplo un imprevisto que la Selección de México todavía no manda la alineación <laughs> bullying eterno <laughs> Ay, pero bueno aunque sea si no llegas lo que tienes que hacer es agarrar y decir bueno jugadores bueno no sé, listo, mando estos. Eh, ¿Qué sé yo? La, las cosas están para cumplirse. ¿Qué, qué sé yo? Vamos, Don Loque, eh, a salir del modo Copa América. Hemos estado largo y sí. tendido con este modo Copa América. Pero ahora toca volver un poquito a lo que trae el Zoom competitivo. Repasar un poco los resultados, que tampoco son tantos, ¿eh? así que no se me asusta, bueno. eh, Pero es imposible no hablar y comentar lo que nos despertó quizás a muchos. Este, este día miércoles, con las fechas de lanzamiento del Pokémon Arceus y el remake de Diamante y Perla. El Pokémon Arceus nos estará diciendo hola el 28 de enero del 2022, mientras que Diamante y Perla llegarán el 19 de noviembre. Fechas conocidas para nosotros. Por lo general, siempre los juegos de Pokémon salen en noviembre. Así que se sabía. Aparte, ellos siempre manejan estas fechas como Late 2021 o Early 2022. Entonces, uno como que dice: Ah, ok, si es Late como finales, si es ah, early, sí, sí. es como temprano, entonces tampoco son fechas que no, no supiéramos, igual ya teníamos ciertas nociones. Eh, no, nunca habíamos tenido quizás juegos tan potentes, se puede decir, en tan, periodos tan cortos de tiempo, de noviembre a, a, a enero, igual hay una ventana poquita, ¿no? Evidentemente ah. queda saber la gran duda, la gran incógnita que todos queremos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el competitivo al fin de cuentas? ¿Qué es lo que nosotros más nos mueve? ¿Nos, nos iremos a cambiar a, a los remakes? O, ¿O no? ¿Hay, ¿Han habido algunas señales, crees tú, de, en este corto plazo que nos indican que quizás estemos moviendo los remakes? Por ejemplo, ¿la fecha de salida sea un indicador de que efectivamente sea eh, este el nuevo juego del competitivo? ¿Qué crees tú? Mira, o sea, yo no me enteré más que esto, que fue la, la noticia, fue retuiteada, no sé si hubo algún aviso o algún teaser o algo más. Eh, pero bueno, yo sigo sosteniendo hasta que hasta que TPCI me demuestre lo contrario, que estas remakes tienen olor a ser, eh, como había dicho, unos eh, remakes. En vez de ser remakes, van a ser eh, un juego igual de lo que ya habíamos tenido. Eh, entonces no van a tener los Pokémon nuevos. Para mí no se va a jugar VGC acá ni tampoco en el Arceus. Y vamos a seguir jugando con and Shield. Esa sigue siendo mi opinión hasta que TPCI me demuestre mm. lo contrario. Yo creo lo mismo. <laughs> Lamentablemente, yo no quiero jugar más Dynamax, pero parece que la mecánica Dynamax nos va a acompañar eh, más tiempo. Así que ármense de valor. Sería entretenido que quizás puedan incurrir en algún formato baneando ellos mismos Dynamax. Pero sí. bueno, en soñar, no, soñar no, no, no cuesta nada. ¿no? Llamó la atención dentro de las imágenes lo detallado que era la carátula de los juegos, pudiendo ver acá en un super zoom cuánto detalle tenía los rasgos de, de Dialga y Palkia también, pero nos quedamos con Dialga. Eh, sí. dato, dato rosa porque no, no refleja nada, pero al menos la carátula está hecha con harto cariño y harto amor. Vamos a ver si el juego también te, tiene la misma, el mismo aspecto. Yo creo que sí, evidentemente este meme de que ahora no lo hace de PCI, ¿cierto? Y por eso va a quedar bueno también. Eh, eh, toma un poquito de fuerza igual. Al menos con estas informaciones que ya, solo mostrando la carátula, la gente dice: Oh, pero mira cómo trabajan, pero mira, aprende TPCI. Y es una carátula y es literal un par de arrugas que le pusieron al cuello de Dialga y de Palkia. Tampoco es como para Pero bueno, es lo que se llevó las redes sociales entre la fecha los lanzamiento y lo detallado que estaba el Dialga y Palkia, de 10 de 10. Sí, sí, por eso digo. Yo creo más también en dejarlo. Eh, en otro desarrollador, creo que lo que estamos viendo es lo que decía. Bueno, justo nos tocó hacer el Zoom, la última vez que vine acá al Zoom fue para cuando se anunciaron estos juegos. Eh, me tocó acá con el señor Rule, que le mandó un saludo. Eh, yo sigo opinando lo mismo, que es como un let's go, pero mejorado, y que se va a basar como en un juego de cuarta gen, y va a ser igual que cuarta gen. Eh, espero que me demuestre lo contrario, no, no sé. Eh, ya veremos, sí, va a estar bueno porque vas a poder capturar los pokés acá y te los vas a poder pasar por home al subaranjil y poder usarlos en competitivo <laughs> quizás destrabe algún que otro movimiento o cosa nah. que pueda ayudar pero bueno eh, bueno, por ahí comenta Cano que con todo lo que se ahorraron en dinero en la carátula de Sobran Shield, era evidente que ahora había que gastar algo, bueno salió el, vi salió el video de Katy Perry entre tanto, hace un par de semanas también y ahí uno dice, bueno, ahí estaba toda la plata de Sobran Shield eh, o ahí se fue todo el dinero del remake quizás que nos va a tocar ¿Ah? Eh, otra notición ya más competitivo. Eh, ah. volvemos a hablar de Rose Tower. No sé si has eh, estado siguiendo últimamente lo que hacen los chicos de Rose Tower, o al menos el Zoom competitivo, querido Loque. No importa no, si la respuesta no, es no. Eh, no, <laughs> no y no. O sea, ¿no? bueno, vos no, ya sabés, no. Neme, que para estar acá en el Zoom competitivo hago muchos malabares, así que se, se me complica, está bien, está el, horario, se me complica no, el horario. Ningún problema, y bueno, ningún y Rose problema. Tower menos. O sea, sin hablar del VR, sí, estoy un poco más atento, pero. El de hecho, road... el, el, meme, el meme que te quiero traer a colación es que, en realidad, más de hablar de Rose Tower, es el último tiempo. Algo, hemos, ¿no? eh, sí, hablamos de comunicados que saca la gente de Rose este es. Literal el tercer comunicado que saca la gente de Rose Y los tres han estado presentes en el Zoom. El primero porque hubo un problema con un niño que hizo trampa y lo sancionaron. El segundo porque hubo un problema con alguien haciendo sniping y lo sancionaron. Y el tercero es literal, esta semana no hay Rose porque vamos a jugar el Mayor de Smogon. Ah. <laughs> Cosa. sabes que igual es bien inteligente. Igual es bien inteligente el mayor de Smogon, que ya vamos a hablar un poquito de él. Está con harto, harto hype, harta gente. Y la verdad es que tratar de competirle a eso está un poquito difícil, sobre todo cuando son instancias de pago. Así que igual es una buena decisión por un lado por la gente de Rostower de decir dar un paso al costado. En ese sentido, vamos a ver si es que si es que la gente de Victory Road aprovechar el pase gracias a Nemes, hace un autopase, llegamos a el último clasificatorio para este fin de semana que topa con el Major de Smogon, y al momento, yo hoy quería jugar el VR, pero fui a ver cuánta gente había inscrita y no había tanta. Por lo general igual en el BR se inscribe en gente en el último minuto, o en los eh, últimos dos días. Como el desafío Latam. Como el desafío, de la TAM. Como el desafío de la TAM. Pero igual desmotiva un poco inscribirse tan antes y ver tan poca gente, con el versus del Major de Smogon, que tiene, ya a la fecha tiene 520 y tantas personas, a la hora que lo puse en el Zoom, puede que ahora sean muchos más. Así que no me extrañaría que quizá la gente de Victory Road suspenda o corra una semana más el, este torneo en vista que se lo termina comiendo el torneo de Smokon. Eh, noticia en desarrollo. Así que vamos a ver cómo pasa. Pero lo que sí ocurrió fueron los resultados del Victory Road 4, torneito que se realizó la semana pasada. Eh, aquí destacan todos los nombres de los jugadores que hicieron día 2. Latinos <laughs> presentes. Aquí es un tema discutible. Latino o no. Pero ahí está, don Arecuzabi, Alex Xavier al Álvarez, ¿cierto? Presente eh, metiéndole miedo al grupo A, metiendo miedo, metiendo miedo. Arecuzabi mete miedo. Eh, el único, me parece, eh, podríamos decir, latino, ¿no? Como está como en tierra ahí, eh, coqueteando con nosotros, ¿no? Al menos presente en la Copa América. El único presente en la Copa América. Es el único presente en la Copa América, metiéndose día dos representándonos... Eh, destacan los nombres como el de Aracho Mati, ¿cierto? La vez pasada compitió, eh, me parece que Poké Alex, ahora creo que no repitió, pero estuvo también presente. Marco Silva, que está siempre presente, Don Taran, yeah. Don Benji. Hay, hay varios nombres bastante conocidos durante la esfera Pokémonística en general y por eso quizás uno podría decir, bueno, es una buena instancia para practicar de cara a la Players Cup, sobre todo porque oh, se juegan yeah. con solo. Mm -hmm. eh, entonces... Yo quería jugar el BR, pero vamos a ver si, que, si termina por realizar o no, insisto, noticia en desarrollo. Vamos a ver cómo se desarrolló el torneo, querido Luque. Lo termina ganando Víctor Medina, Don Torbi. Me parece que es el segundo clasificatorio que gana este chico de España. Nuestras enhorabuenas para él. El primero lo gana, eso sí, en la primera tanda de, de circuito, el Winter Series. Entonces ganó uno en Winter y ahora uno en Spring. Bien ahí, bien ahí. No se ve un carajo, lo que yo sé, tranquilo. <laughs> Dale. Ahora sí, se sí, ve un poquito más. Eh, oh. Con este team de doble pony, lo termina ganando con doble pony Claferry, un team que también dijo y hizo estragos en Desafío Latam, eh, comandados por Teca, eh, uno, el, me parece que el ganador del primero, inclusive de clasificatorio, ¿cierto? Eh, Turtunector, Nector, ¿eh? Ojito ahí, segundo lugar. Y, vos, eh. y un Poké que está tomando fuerza y la verdad es que no, no quiero y que siga así. Lado. Es. Eh, sí, sí. Gotitel, hablando, gotitel. gotitel Oye, está no. subiendo, la gente lo está jugando full speed, ni siquiera lenta, con lo, con, parece que Espora, porque no, sí, falla. Sí, no, no, no falla, no falla, no viejo, No, no, no falla, ahí tuvimos, bueno, yo soy quizás nada, un, un hincha de, de la selección de la NPA, de, de los chicos, y bueno, ahí Juli tuvo que, que sufrirlo, el Espora, ese maligno. Pero sí, no, muy, muy complicado, el, el Gotitel. Igual, no sé para qué sigo hablando, estaba viendo el chat y me parece que voy a estar fuera de la, de la selección de la Copa América. No le está qué? gustando a los chicos lo que digo, no sé. No sé, no sé. Pero bueno, es eh, eh, el no, rol que no tiene. tiene abre, robador, es, que tú no, es que no eres capitán, voy a decir. Bueno, es el rol que tiene que tener cualquier capitán, ¿no? Eh, ir ahí a las batallas, pero bueno, como no, no estás en ese cargo, claro que puede que levantes un poco de, de bronca. Ya. Se va a tener que venir el tercer tiempo. ¿verdad? Van a tener que entrar en llamada después del sub competitivo a ver qué pasa con Loki después de todas sus declaraciones. complicada complicado. Oye, pero mira, harto, harta Goti subiendo y harto, uno que se está manteniendo fuerte. De hecho, aquí lo podemos revisar en las estadísticas, igual. Eh, bueno, incineró al rey del meta. Nada, nada lo baja polygon 2 muy fuerte también junto a regileki y la terna de fini greensnal rila también me parece que bueno el fini el fini rila también muy fuerte en general rila suele siempre subir cuando tapufini también suele subir y los caballitos juntos me llama juntos. <laughs> mucho la atención ambos juntos no revuelto y los burchifu también tanto el de el de agua como el, el oscuro están bastante juntos cuando uno uno podría decir que a ver, como que el de agua uno solo lo Stars. ve bien en estos arquetipos con Colossal, ¿no? Y Colossal es parte del meta y va a estar presente siempre. Versus el otro, el tipo oscuro, que uno podría decir que es un poquito más versátil. Pero igual acá hay una balanza entre que, claro, si los pukes más comunes también del meta son Incineroar y Landorus. Igual viene muy bien tener el poke, el de agua, ¿no? Que puede oh, pega crítico. Sí, se los lleva. Y Chao Intimidate y mete harta presión. Entonces, no era de extrañarse también que estuviese en, en slots bien altos. Se le muy alto, igual. Se le estila, sí. está muy, muy presente en el meta actual. Eh, muy alto por lo demás. Más que algunos poques que podríamos sorprender, ¿no es cierto? Como a Us, quizás eh, el mismo Tundula Roca también dice presente roca, en, los, este. en los top altos. Por sobre su hermano, por sobre su hermano ¿a ¿ah? ah, ¿Quién es el favorito del pueblo? ¿A ¿Ah, quién? La roca, claro que sí. Eh, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, y ven a su todos juntitos también. ¿ah? Era que, no, era que justo, no. Justo al lado, mira, el, sí, el mismo sí. porcentaje. Bueno, y comenta por acá en el chat que el resurgir de X, Un X que Stars. se había despedido un poquito del meta, pero ahí está. Está metiendo ruido y presente. Mm. Eh, gracias por el PR, vamos a ver si se desarrolla el último clasificatorio este fin de semana O si hay señales de que se cancela, quiero saberlo bien porque yo tenía ganas de jugar este Pero parece que me voy a quedar con las ganas eh, Repasemos otro resultado que ya lo estaba viendo la gente en el chat La semana pasada tuvimos Retro BGC en el canal de Neme Donde volvemos a formatos antiguos querido Loki Y jugamos en un modo entre 3DS y Pokémon Showdown Para desempolvar la 3DS, lo que todavía la tengan por ahí y tratar de reencantar a las nuevas generaciones que no jugaron estos formatos para que lo puedan hacer por showdown o por 3DS si es que tienen el juego por ahí. Nos ha ido bastante bien. Esta es la segunda entrega ya. Nos tocó eso sí, jugar en formato ultra series. Esta oportunidad ah. nosotros generamos una encuesta en el servidor de Discord sobre qué formato queremos jugar esta semana. El formato que gana es el que se juega. Y esta oportunidad ganó 2019 ultra series. Antes había ganado 2018. Eh, bueno, 2018. No, no tiene slash nada. Lo termina ganando Don Pefan con su luna ogre, un sudín regalón, con el cual le va muy bien en el regional también de Chile. Menciona Rosa Maquise que hace topear. Crack. Hace topear, pero mira, mira esta dupla hace topear Palkia y Beltal. Sin miedo a cernias. Así se, así se llama el team de Maquise. Sin miedo a cernias. Que mis restricted sufran por serbia no me importa. Eh, notable, notable. Y, y gana harto mérito, ¿no? Harto mérito que esté presente en ese top 2 con un. con dos cernias en el top 4. O sea, se enfrentó a un cernia para poder meterse en la final. Ahí, ahí la guardia es clave. Ahí la garde y las techs que pueda dar son claves para poder parar la cernia. Sí. Eh, ¿Echas de menos este formato, querido Loki, o, o, o eras de los anti-restricted? Anti mm, era anti-restricted cuando empecé a jugar eh, cuando salió Pero después, uno, cuando. Cuando es más, digamos, es más, no sé si es random, pero uno es más nuevo en competitivo, eh, siempre tiene miedo a esto. Yo en 2016 eh, era reacio a jugar esto, empecé a jugar en 2016 y al principio no bueno, quedaba otra, pues había que ir al mundial y se iba a jugar en esto. Y después uno se empieza a acostumbrar y ya hoy en día me da, la verdad que me da lo mismo cualquier cosa. Eh, así que no, no le hago asco a nada. Eh, Ultra serie dentro de todo, fue un formato que me gustó bastante. Eh, Sun y Moon Series no tuve mucho el placer de jugarlo, porque estaba retirado en ese momento, así que... ¿Tu, tu sí, retiro ¿tú? número cuánto? A ver, a ver... No, ¿qué, qué, qué, tan cíclico, era... ¿Qué tan cíclico eres? qué tan cíclico mi retiro eres fue, Mi retiro fue cuando no llegué a jugar en el Mundial de 2017, o sea, en agosto de 2017 hasta septiembre de 2019. Esos wow. dos años estuve perdido. Y después. Wow. Volví, ahora buen hiatus te mandaste y buena pausa te mandaste. y aproveché para jueciar, armé torneos, saqué el certificado de juez, de, de organizar, lo llevé a nivel 1 el juez. Eh, bueno, castié con Juli el, el Special nivel de este, de 2018, eh, con el amigo Jan. Que ya dicho. Así que nada. Eh, pero seguí, seguí siempre ligado a Pokémon, tiro. Eh, desde, bueno, de... <laughs> Repasemos, bueno, Cernala por parte de Grid, Don Ultra Necrosma Cernia por parte de Cho, Ex Rey con Diego, Sid que juega Rayogre, Oriol que hace topear a Dialga, me parece. Ah, no, es Cernia Groudon. bien, Sí, Groudon. Sí, y otro Mati con Rayquaza Raidon. Raidon con Chedincha. El famoso Chedincha en Ultra Sí, En Ultra Series. Eh, hizo llorar a más de uno. Sí, mete miedo. O sea, era complicado. El te desordenaba la psiqui. Te desordenaba la mente. Porque eh. el plus que tenía Chedin ya para la gente que no, no jugó mucho estos esta es que era, era inmune a casi todos los ataques de los restrictes eh, Como Cernia, más no, comunes. Claro. Cernias no le podía pegar. Que, que ¿Qué ogre ogre? no, que ogre ajá, no ajá. le podía pegar. Entonces, este Cernogre que en algún minuto se empezó a jugar harto, no, los restrictes no le podían pegar. Eh, si jugabas Groudon, dependía de Groudon, pero cubría bastante bien al Groudon, entonces eh, era complicado entrarle. Quizás Lunala, era un poquito todavía ahí tenía como las, las mayores chances, ¿cierto?, de pegarle. Ultra Necrozma, pero ahí, ahí se complicaba. Pero no, re respetos para ya para casi, casi ahí con Eliolis Hay ¿eh? respetos también, un buen, entretenido team el que llevó a otro Mati un poquito fuera de lo común con Raidon. Eh, eh, y ahí se metieron en el top 8 Nuestras Felicitaciones a todos los chicos Y volveremos a jugar Retro VGC La próxima semana estamos decidiendo el formato a jugar En el servidor eh, Estamos viendo la, la, más o menos la disponibilidad de consolas Y juegos para ver hasta qué tan atrás nos podemos ir Y una vez que tengamos eso claro Vamos a ver qué formato podemos jugar La próxima edición de Retro VGC Te adelanto una papita Estamos tratando de ver qué tan nos podemos ir A generaciones más antiguas todavía Por Epa. allá por la por la DS Hay, hay buenas posibilidades de que se pueda el tema es qué tiene una ADs y qué tiene toda la disponibilidad de jugar o, o que sea compatible con su 3ds y todo ese tipo de cosas cierto pero está estamos ahí estamos trabajando para ello ahora sí gente hablemos un poquito del Smogon Tour torneo que se va a jugar este sábado es un torneo que se va a jugar en formato BGC no es eh, por mucho que sea de Smogon no es en Overused que estamos acostumbrados no es en BGC es un torneo que está realizando Zelda BGC en la plataforma de Smogon. Entonces Zelda es, se le conoce por esto Zelda Challenge, pero ahora lo hace con el nombre de Smogon. Entonces tiene todo el poder y el arrastre de Zelda como él y de Smogon, ¿no? Una, eh, años sabiendo de Smogon cuando hablamos de Pokémon. Y el factor más interesante y el que ha motivado más a la gente es que es un torneo totalmente gratuito, que tiene 1.150 dólares al Ganador. Acá es, eh, lo, lo hablábamos un poquito en ediciones anteriores. Aquí el chico Zelda dijo: Tengo mil dólares, no sé qué hacer. ¿Qué hago con mil dólares? Ay, ya sé, ya sé. Ay, voy, a hacer, voy a hacer un torneo, voy a hacer un torneo. Y no voy a cobrar. Sé, un, eh, lo, lo que hace vivir en el primer mundo, Loki, ¿eh? Eh, tremendo. Sí, sí, a mí cuando me contaron dije: No, pero esto no te estás esponsoreado por alguien. No, me dijeron: Mira, te paso el link. Cuando entré y dije: Ah, oh, bueno, bueno. Bueno, recordar que Zelda se vio involucrado el año pasado en una, en una polémica. Eh, sí. hubo, una, hubo, un, hubo una época en el año el pasado en que empezaron a surgir algunos torneos que cobraban y que saca, los organizadores sacaban muchas regalías, sacaban mucho porcentaje. Y Zelda salió a, a defender, si se puede decir, a los jugadores, diciendo, oye, ¿por qué cobran tanto los organizadores si esto no es tan difícil? O yo todavía, toda la vida lo he hecho gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto fue lo que causó él, ¿no? Mm. Eh, esta como rencilla que causaron entre ambos Que él se aventuró a sacar un torneo Cobrando una cantidad de plata No sé si lo recuerdas Casi como un conti Como 50 mm. dólares la inscripción Diciendo sí. que si, si se inscribían los 100 jugadores Que se inscribían siempre Iban a llegar a unos números increíbles Evidentemente factó el primer mundo eh, Claramente no toda la gente se inscribió Pero hubo un buen número de gente igual el tema es que tanto el éxito fue tan discutible, si se puede decir, que Zelda regaló, creo que contables, al menos unas cuatro inscripciones, para que se hagan una idea. O sea, ya, ya en ese torneo Zelda nos decía que él podía... Solito bancarse el repartir plata. Regaló como más de 200 dólares probablemente en inscripciones gratuitas a, a su torneo, así que ahora dijo: en vez de hacer el camino largo, mejor la hago corta. Ten, me sobran mil dólares, vamos por un torneo nomás, gratis por Showdon. ¿Y si se... la sacará? No sabemos, no sabemos. Así Adiós. que que se haga, que no, se haga no nomás. <laughs> así que yo creo que este torneo está opacando un poquito, ¿no? Eh, de hecho, podríamos revisar cómo van los números a la fecha, pero van cerca de 500 y tantas personas inscritas. Hay, hay que entrar a Smogon, hay que registrarse como en un hilo de alguna de las partes del foro de Smogon, ahí no tengo idea. Hay que nadar un poco más el Battlefield, van cerca de 520 personas a la fecha que yo puse esta información en el Zoom. Krita 51 me dice ahora CP Game, así que es un torneo que claramente compite contra el resto y se está comiendo mucha participación. Ahora, al ser en Showdown... Puede que mucha gente diga, ok, juego, juego todo, juego, me inscribo un, un, un torneo por consola y en la PC juego Showdown. Hay unos horarios de diferencia, el torneo de, show de Zelda aparte un poco más tarde, por ejemplo, que el Victory Rod. Algo se podría hacer. Yo creo que los fanáticos fanáticos van a estar jugando los dos torneos. No sé tú, ¿tú por qué te inclinarías, querido, Cel querido perdón, Loki, no Zelda, Loki? Loki? Eh, no, mira, yo... Y yo jugaría el de Zelda, pero tranquilo. Yo no entiendo la gente juega tantos torneos al mismo tiempo. Una vez me pasó un desafío la TAM un pibe que me dice, uy disculpad, llegué tarde, es que recién terminé de jugar la ronda del BR, creo que era. Y yo le digo, yo pensando boludo, ¿cómo así para jugar un so cortar la cabeza y jugar otro? Bueno, hay gente que puede, no sé. Yo no, yo jugaría el de Zelda porque la platita, la, la plata tira. ¿O no? Sí, a mí lo único que me, me patea es que sean chodos. Yo bueno, soy... Soy no muy fanático de torneos en Showdown. Eh, evidentemente, cuando hay que hacerlo, se hacen, ¿no? Pero, pero acá, como que uno también, también lo, lo plantea como una preparación para la Players, ¿no? Entonces ahí, como. Pero bueno, igual les veo tres. Eh, quizás son malas experiencias que yo tengo en Showdown. Yo siento que me caen más, más, más hacks en Showdown. No sé ustedes. Por ahí va sí, un poquito sí, sí, mi, mi odio. No, no, no puede. No, y hay gente que le encanta Showdown también. ¿eh? Hay gente que eh, prefiere no, mucho más no, Showdown. Que, que no quiere consolas, sí, sí. sí. Eh, de hecho, el tema Showdown. Ya tiene rivetes distintos, querido Loki, porque por ejemplo, este torneo eh, incurrieron en el van a Chansey. No sé si sabías que Chancy ahora también cobró un poquito de fuerza, volvió, sí, me, me volvió, los chicos, no volvió al meta, si se puede decir. Y sí. al menos en Showdown decidieron, porque Showdown también es muy amigo de Chansey, porque el timer de Showdown es distinto oh. al de Consola. Eh, decidieron cortar por lo sano y no Chansey, en Showdown en al menos. En Consola, otra cosa. Bueno, noticia en desarrollo también con el Major, que yo creo que se va a terminar llevando toda la atención este fin de semana. Y me parece que la gente que está haciendo este torneitos como Víctor y en realidad, como torneos grandes, quizás tengan que un poquito ceder, o si no, pueden salir, no, no sé si trasquilados, pero en el fondo no, no considerando los números que ellos esperaban, ese tipo de detalles. Vamos a ver cómo sale, o oh, quizás me tapan la boca, como dice Loki, al final todos terminan jugando dos torneos, como son dos plataformas distintas. Eh, se puede bueno vamos a ver noticia en desarrollo estamos llegando a la parte final del zoom un zoom extenso porque hemos hablado largo y tendido de la Copa América que es lo que nos convoca pero no podemos no hacer la mención como corresponde de todos los torneos que se nos vienen con el comando torneos ustedes pueden tener toda la serie de torneos que se nos vienen comenzando por el torneo cierto de Smogon este Major el Victory Road y hay otros torneitos más nuestro querido colaborador Cho tiene su torneito de Random Tournament en Chodon su torneito que lo hace este jueves 27 a las 9 y media, inscripciones en su disco de forma gratuita y el ganador se lleva esa luca de premio, que es algo así como un dólar punto dos yeah. uh, un dólar punto uno, no sé, como un poquito más de un dólar eh, eh, lo hace en plan meme igual, no es que <laughs> no es que sea como un gran premio, no, eh, lo hace en plan meme eh, recuerden con el comando torneos pueden llegar a todos los, los torneitos que necesiten por si hay alguno que les motiva o si pueden jugarlo ¿no? otro torneito que vamos a tener eh, pero este es para la próxima semana en marco del circuito que está haciendo nuestro querido colabor, colaborador también Case, este circuito Manectric va a jugar un torneo monocolor pero para la próxima semana, para el próximo fin de semana eh, está el link cierto del detalle también con el comando torneitos para que revisen y vean un poquito los detalles. Hay algunas reglas restrictivas por, por el tema de la Pokédex. Ahí está, 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 está entretenido. Está jugando. De hecho, casi. Hace, hace rato que en su torneo de su circuito está variando un poquito de las reglas. Porque igual entiende que estamos un poquito cansados de, de Series 7 ahora, Series 9. Sí. Así que. Y Loki es un fanático igual de estos formatos distintos. ¿eh? No, 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 me digas que no, no me digas que no. No, 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 obvio, obvio. Yo soy, yo soy el primero. Pero creo que por el público que, que tiene Case, como el público que tengo yo. Eh, se presta, se presta. O sea, ya vamos a hablar, ahora cuando lleguemos a... a sí, una, un resultado que les debía, porque mi querido George Nado me lo comentó, me lo pasó, se me, se me fue... En plan, por el tema del sorteo, que estaba muy metido en el sorteo, pero nuestro colaborador George también está muy metido en lo que es el mundo del TCG, ¿quién lo diría? Partió su canal como modo DGC y ahora está full meta concentrado en lo que es TCG, o al menos eso ha ido sacando, y se sacó un torneito de TCG, mira tú, aquí tenemos wow. el top, felicitaciones a todos los participantes y a la gente que pudo sacar, yo de TCG soy malardo, ¿no? Pero acá, don, don George... Eh, eh, o se sacó un de TCG, tuvo buen éxito, tuvo buena, buena aceptación, buena llegada al punto de que se saca ahora. Esta fue la Copa Manafi. Agarró vuelo, esto no se detiene. Y dice que es tiempo de, eh, de la Copa Celebi. Ahora, así que termina terminadito, terminadito. El sub me comentó eh, George. Van a, va a liberar un poquito las inscripciones para el, la Copa Celebi. Que las va a ver en el Discord, me parece, de, de, don, de don George. Las inscripciones. Y se viene para la gente que quedó con ganas de seguir jugando torneitos y aprendiendo TCG, porque también fue de esa de esa onda el torneo. Un poco gente que no, no sabía mucho, aprendió y gente que tenía algunas cosas en, en el servidor online de TCG, pudo jugar. Así que no, bueno, eh, de, de a poco, ver, sí. Aprovechar la, la cuarentena y aprender aquí te, algo nuevo. Y ¿sí? aquí, te, aquí, te, aquí te das cuenta que mucha gente está cambiando porque la verdad es que Series 9 o jugar en Switch está como agotando un poco. Entonces muchos tratamos de salir un poco de esa rutina. Eh, y acá George con el TCG, eh, Cho con el formato de random, el case con el mono, etcétera. Hay muchas muchas iniciativas que están buscando salirse un poquito de, de, lo, de la ladder, por ejemplo, o de lo normal, porque de verdad ya llevamos harto, o sea, desde que empezó Serie 7 hasta ahora igual es harto, entonces igual y en general la Switch creo que también está, estamos un poquito como cansados igual creo sí. Así que ahí la Copa América también tiene un incentivo adicional para darle otro, otro, otro aire, ¿cierto? Al, al competitivo, otro, otro sentido. Pero bueno. Finalmente, no podíamos no destacar el torneo de la gente de BioBio Bio Challenge Frontier, que se jugará este sábado de la tarde. Full formato Showdown. Para la gente que tenga ganas de o, o no puedan jugar los torneos del sábado en la mañana, tienen la chance de jugar un torneito, eh, eh, También series 9, obviamente. Este es full Showdown y sería el sábado por la tarde. Y ahora sí que lo que te dejo a ti para que puedas comentar y hablar de lo que se viene con, contigo, ¿no? Que, que también me comentaste que querías un espacio en el Zoom para poder comentar lo de la Liga Loki en su tercera temporada, ¿no? Exactamente, sí, sí. El otro día dije, bueno, eh, voy a animarme, voy a pedirle a Teme si me puede ceder un, un espacio en el Zoom competitivo, ya que estamos ahí de, de habitué. Eh, bueno, nada, la, la Liga Loki también es una liga que tiene tres temporadas. Empezó el año pasado. Y para los que no la conocen es muy parecido a lo que, a lo que está haciendo Case. Eh, estamos ahora empezando la tercera temporada. La única diferencia es que está dividido por temporadas. Eh, la primera temporada, no importa, fue el año pasado y uno de mis moderadores que llevaba esto eh, se me retiró y bueno, quedó medio muerto porque no tuve tiempo para seguirlo. Y ahora para la segunda temporada dije, bueno, de la segunda a la sexta temporada eh, voy a hacer... Va, Distintos rankings. Y todos estos ganadores, digamos, a los que se clasifican en estos rankings, como si fuese un desafío latán, pongámosle, eh, que en vez de distintos torneos, distintas temporadas. Los mejores se clasifican a un torneo final donde vamos a estar dándole al ganador, solo al ganador. O sea, el si que el segundo puesto, pobre. Eh, no sé, algún premio consuelo seguramente se lleve, pero. No comparado con esto, que es una copia de las remakes. Bien, no, qué bien. Te, 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 salió, el, te salió el Zelda que llevas dentro. Bien ahí, bien, bien. Ah, el el lo el primer primermundista, ah, regalando una copia de los remakes. Sí, eh, no, no, será, no, no será. Se dice, no, no será 1100 dólares, pero bueno, algo <laughs> eh, Así que nada, como, como les decía, esto son. Cinco temporadas, ya la temporada dos a la seis. Cada temporada, el ganador de esa temporada va a clasificar un torneo final y luego va a ser una especie de desafío Latam la TAM donde los mejores de la suma de todas las temporadas, voy a hacer un ranking tipo el final de desafío Latam la TAM, y los que tienen más puntos también se clasifican a ese torneo. O sea que esto significa que vos podés. Eh, ganar, por ganar la temporada, o sea, puedes jugar la última temporada y ganarla, y por más que no jugaste todo lo demás y sumaste re pocos puntos en el ranking, puedes clasificarte igual. Así que está muy divertido. Y lo otro diferente que tiene, para decirlo bien rápido, es que cada temporada tiene cinco torneos. Esos cinco torneos son formatos al azar, por eso digo como si fuese esto que está haciendo Case también, uh -huh. solamente que se votan. No sé si el, el servidor de Case también se votan los formatos o los elige él. Pero bueno, acá se votan. Damos cinco opciones y ustedes en el servidor de Discord mío tienen que votar y la más votada gana y se juega eso. Pero obligatoriamente se juega por temporada una, si Así que bueno, justo votaron todos BGC igual porque aunque les pones los distintos formatos, siempre la mayoría tiende a jugar eh, lo, que más le, lo, lo que se siente más cómodo quizás y como también hay muchos de BGC, suele también sacar bueno, buenos eh, resultados. Así que bueno, ahora tocó BGC. Para la temporada 2 jugamos BGC, eh, Little Cup Dobles, Monoregión Dobles, eh, GC Cup y no me acuerdo cuál fue el otro. Pero bueno, bien, jugamos todos, todos eh, eh, variados. Sí, 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 sí buena. Ah. O sea, al alcanza, al con tanta temporada alcanzas a, ya. Lo tienes calculado, ¿no? ¿Alcanzas a llegar con la fecha del remake? ¿O te pilló un poco desprevenido la fecha? No. El torneo final se va a jugar en octubre. Así ya. que justo en octubre se ganan el juego, llega noviembre para jugar y se lo tienen que comprar. Ni nada. Ahí Max Rockfall me dice que Metrónomo fue la otra. Razón? La, la otra bien. copa fue Metrónomo. Ahí Metrónomo, pero weón, Metrónomo. Yo, la quise, yo jugué dos: jugué la de Little Cup y la de Metrónomo para divertirme nada más. No es que les quiera sacar el premio ni nada, por eso que juego solo las que son más divertidas. Y nada, me salió todo, tuve muy malas hacks, tuve muy mala hacks, perdí ahí de, de primera. Así que así que nada. Eh, otra cosa de ayer es que Showdown es prioridad para que todos se diviertan, pero el torneo final, si te llegas a clasificar, va a ser por consola. Va a ser una especie de casteo a lo desafío Latam, de la TAM. Todos los clasificados tienen que tener el juego, la consola y capturar captura a los que tengan. Uh -huh. Así intentamos de castear todas las rondas y hacer algo muy lindo. Eh, así que nada. Pero mientras tanto se puede jugar con Showdown prioridad si quieren consola. Juegan con consola, no hay ningún problema. Hay algunos formatos que no se puede, obviamente, por tema de, de que la consola no te deja esos juegos, pero aún así eh, na, eh, podemos jugar así. Y el top 4 siempre se juega un sábado o domingo a elección y se castea también. Ya castié el de Little Cup para la, la semana pasada, así que muy divertido bueno, ahí está el battle si, si, fight, perdón si, tiene, si tiene bueno si tienes gráficas bonitas lo que bienvenido sea para poder tenerlas acá en el zoom y poder compartir mucho mejor eh, eh, toda la instancias todos lo, los, los torneitos que vaya sacando dale la, la, la temporada 1, la 2 sería la ganó el señor conia así que nada muy indiscutiblemente eh, le mandamos un saludo y eh, antes de terminar lo que quería decir era eh, eso que casteamos, bueno, todos los sábados más o menos o domingo, coordinamos con esos cuatro y los casteamos A veces todos se ponen las pilas y ponen la, la consola y muchos tienen capturadora, así que la transmitimos. Otra vez se lo transmitimos en showdown, en lo de menos. Y nada, eh, el, el Battlefight está ahí, se pueden anotar ahí, pero dentro del Battlefight está el canal de Discord, así que intenten de meterse, no solo para votar los torneos. Mm -hmm. Como decía en la gráfica, tienen entre 48 y 72 horas para jugar. La idea es que coordinen entre los rivales y jueguen. Así que estaría bueno si están en el Discord como para no eh, para hacer todo más ameno y más fácil, digamos, la, la comunicación. Ya, perfecto. Entonces, ahí estamos spameando el eh, comando torneíto. Sale toda la lista de torneíto, entre ellos la Liga Loque. La gente que está interesada entra ahí, entra en el BAT, el FIDEL, la Liga que está ahora en vigencia. Y como bien decía Loki, no solamente está la Liga, sino que está el, comando, o sea, el link del Discord donde se está manejando toda la información. Y pueden estar atentos y pendientes de, de incorporarse, ¿cierto?, a, a esta iniciativa y pelear, como dice Loki, por un, una copia del remake. No, no desaprovechen que Loki anda en modo, en modo primer mundo, en modo Zelda. <laughs> eh, y y saquenle partido de provecho y participen. y compartan también, que igual es entretenido salir un poco de la zona de lo común y probar todos estos tipos de formatos, eh, a veces viene súper bien y, y termina siendo una experiencia muy, muy entretenida eh, comenta la gente en el chat que extrañaron un poquito las imágenes del top de los tryouts la verdad es que no los busqué debo ser sincero, no los busqué no sé si es que efectivamente hay imágenes con los top de los tryouts, los voy a averiguar eh, me parece que lo estaban manejando en BGC Sets no, no, me, no me metí a BGC Sets, así que no por eso quizás no lo, no lo encontré pero lo vamos a tratar de traer, lo vamos a tratar de buscar y lo vamos a tratar de tener para la, la próxima semana que queda pendiente. Los tryouts al menos de Chile, eh, tenerlos, tenerlos para que se vea un poquito cómo se desarrolló el meta. Hubo un tryout que tuvo mucha gente, muy internacional, y hubo otro que fue full gente de Chile, así que sería entretenido tener también eso, esa parte del meta. ¿Qué más quieras comentar, querido Loki, al cierre del Zoom competitivo? Bueno, nada, muchas gracias, Neme, nada, por tenerme acá, como siempre. Eh, se agradece, gracias por darme el espacio para también explicar cómo funciona la Liga Loque. Esperé igual que sea un torneo de BGC, como dije, bueno, este que es de BGC me viene perfecto para decirle a Neme que quizás tiene más a la, la fanbase de BGC, entonces eh, quizás se animan así y después se animan a jugar al resto. Y el tiempo también para explicar el, el tipo de formato de, de liga, de temporada, que no es tan fácil y no explicarla. Igual Pero si es... no entendieron algo, eh, se meten al Discord y me preguntan y... Tal cual. Y lo hacemos. Así que nada, gracias, Temi, por todo. Como no, de nada, de nada. Vamos a ver si sigue la selección argentina después de tus declaraciones. En <laughs> competitivo. Eh, te tengo una dinámica un poquito distinta, querido Loki, a porque ver. yo hace tiempo eh, que le debo a, a, las, a los chicos del canal. Un, un cierre de un competitivo especial, un cierre que me lo, me lo han pedido ah, mucho. Sí, sí, ya así, que, así que sé no, que vamos, a, a no vamos a hacer el cierre eh, habitual con Loki. Ahora Loki ya tiene varios cierres de sus competitivo, así mm. que no, no, no necesita demostrar nada. No como Juanfi, que tiene eh, en cabeza el ranking de los peores cierres de sus competitivo. Eh, okay. Así que me va a tocar a mí cerrar el competitivo con uno de los, zoom, de los cierres que más me han pedido, no sé si va a estar a la altura de lo que la gente está pidiendo eh, vamos a ver no, no lo tengo pauteado, no sé no sé no sé cómo eh, ¿qué me Teca me está pidiendo un top, no sé cuál top eh, si es que tienes la imagen me lo mandas y te lo debo para el próximo Zoom competitivo cuando, no, cuando se pasa una imagen, no es de mala onda es porque a Neme se le pasó nomás, porque de repente hay mucha información, cierto de repente la... la eh, la información está un poco dispersa entonces hace como un poco difícil recopilarla toda entonces yo siempre les digo por favor mándenme toda la info que alguien tenga y yo veré cómo meterla en el zoom porque de repente cuando depende solo de mí eh, a veces se me queda cosas en el tintero entonces prefiero que la gente si es que tiene ganas de compartir sus torneos iniciativas tops lo que sea me manden la info y yo feliz de hacerla y compartirla en el Zoom. Ahora sí, sí, la gente ya está adivinando qué se viene. Se viene, bueno, la gente que no conoce mucho el Zoom, en el Zoom repasamos, como ya vieron, los principales torneos que se desarrollan a nivel de la TAM e internacional, los tops, un poco el estado del meta y comentamos juntos eh, qué es lo que se viene. Obviamente ahora estamos full modo Players Cup, perdón, eh, Players Cup y como no, Copa América. Y además, siempre al final del Zoom competitivo, los invitados suelen hacer un grito en alusión al Zoom competitivo. Eh, pero hoy lo va a hacer Neme eh, <laughs> sí tengo peluche de bacon Ralph. Dude, sí eh, eh, lo, lo, cuando lo tuve eh, fue pensado en este. ti no te miento porque no había mens y dije no me voy a quedar con las ganas vas a tener un, un bacon pero eh, vamos, vamos a me tengo que caracterizar me tengo que caracterizar me tengo que caracterizar ahí sí caracterizado bueno no son las mejores orejas pero caracterizado <laughs> no sé no sé cómo va a salir esto <laughs> Me voy, a, me voy a hidratar primero para, para poder llegar a, al tono del ratón Mickey es una línea delgada es una línea delgada de humus. entre el ratón Mickey eh, <laughs> y Mario Bros eh, es una línea delgada de imitación y siempre les he dicho si te, si te sale Mickey después puedes sacar a Mario y después sigues trabajando tu imitación y puedes sacar a Crash están, están en el mismo registro pero por ahora vamos con, con Mickey Vamos a ver si, si me sale el cambio, el cambio de voz, me puedo, puedo traer toda la magia de Disney, necesito más hidrataciones, que esto es un momento importante. Me parece a o compró Disney y compró el Zoom. <laughs> Disney compra todo, así que ya no me extrañaría. <risa> <risa> wow, wow, hola, 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 ¿Cómo estás, querido Loque? Bueno, Loque. Te tengo que cerrar, la gente lo pide, así que vámonos más con lo que es el cierre. De lo que fue la edición número 35 del Zoom Competitivo. Ajá, 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 ajá. <laughs>